Viene la crisis. Ojo, quizá te esté subiendo por la manga. Quizá la tengas ahora enroscada sin más en el pescuezo o esté votando con tu credencial o comprando tu fe con tu dinero. Bueno, quiero empezar esta mesa con estos versos del poeta eh, Benedetti, del poeta uruguayo. Y eh, eh, estos versos para esta segunda sesión de las segundas jornadas, Encuentros con Clío, Tiempos de Crisis. Y quiero dar la bienvenida a los integrantes de esta mesa el primero aquí presente y los demás en, en, en los asientos, con, con todos ustedes, en esta mesa dedicada a la crisis y transformaciones en el mundo contemporáneo. Y también quiero agradecer, como no, al comité organizador por darme la oportunidad de moderar esta mesa tan interesante y tan actual, y en la que se van a plantear, pues creo que distintos temas que van a profundizar en ámbitos donde la crisis se manifiesta de muy diferentes formas. Podemos decir que crisis de paradigma. Eh, en la primera eh, ponencia, crisis medioambiental en la segunda, crisis del estado de bienestar en la tercera y crisis en las manifestaciones artísticas y sobre todo en eh, su producción y su perce percepción. Tiempos de crisis que ya en 1999 Wallerstein avanzó como la crisis terminal del moderno sistema mundial cuyo incierto futuro marcaría una época, decía entonces, una época de transición caracterizada por tremendas perturbaciones. Unos tiempos líquidos que señala Antonio Herrera, eh, la sensación para otros de estar atrapados en un laberinto eh, o la idea de Samir Nair de la senilidad del capitalismo que hay que superar. De todas maneras, eh, me quiero quedar con eh, la eh, crisis como la aparición de lo humano que decía esta mañana el profesor Villacañas. Y bueno, pues voy a dar paso al primer... Eh, Integrante de la mesa, a Israel San Martín Barros, que es doctor en historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en historiografía, metodología y teoría de la historia. Es además coordinador técnico de la Red eh, Académica Internacional, que conocemos muchos, de Historia a Debate, y autor, entre otros trabajos, de un libro... Que creo muy interesante, entre dos siglos, Globalización y Pensamiento Único, publicado en ACAL en 2007. Sus trabajos han girado en torno a la influencia de las ideas en el mundo que nos rodea y que construimos día a día, con análisis desde una marcada perspectiva historiográfica interdisciplinar centrada en visiones eh, eh, dominantes de la globalización, la visión liberal, la altermundista. Y bueno. Eh, sin más, le voy a dar la palabra para que nos hable de la crisis del pensamiento teleológico, historia e historiografía desde el fin de la historia a nuestros días. Buenas tardes. Quiero felicitar a la organización de la actividad por este ejercicio tan estimulante de reflexionar el pasado en el presente y el presente en el pasado con intención de proyectarlo eh, hacia un futuro. Me parece una actividad, como digo, realmente estimulante. También, en lo personal, quiero agradecer a Juan Inarejos eh, la invitación para que hoy eh, pueda estar aquí eh, con todos ustedes. Bueno, yo voy a. Mmm, a explicar o voy a tratar de dejar algunas ideas para que después podamos eh, debatir sobre la cuestión del pensamiento teleológico y de la crisis del pensamiento teleológico. Historia, historiografía desde el fin de la historia hasta nuestros días. Eh, he puesto un pequeño mm, esquema mm, que cumpliré en mayor o menor medida, pero para que haya siempre una referencia eh, a lo que estoy diciendo. Voy a partir también de un concepto muy concreto de crisis. Eh, ya sé que se ha hablado mucho esta mañana sobre, sobre la cuestión, pero yo voy a referirme a la crisis como eh, un momento en el que algo está a punto de morir y lo que tiene que nacer no es capaz de nacer. Esa transición, ese momento es lo que yo voy a centrarme en el concepto de crisis. La crisis no es algo eh, ajeno a nosotros los historiadores. No es algo ajeno en la historia empírica, como se ha demostrado hoy a lo largo de toda la mañana, pero tampoco es algo ajeno en la historiografía, en la teoría. Hay libros como el de Noariel, etcétera, sobre la crisis de la historia. También es habitual el aprovechamiento de esa crisis de la historia como eh, línea de trabajo, como es ahora, en este momento que vivimos, la crisis es una manifestación de una ideología, ¿no? la crisis como ideología. Lo que hay detrás de la crisis es toda una serie de ideas, toda una serie de conceptos, de formas de pensar la realidad eh, muy determinadas. Los ¿no? recortes, la deuda, eh, etc. Por lo tanto, eh, nosotros formamos parte de la sociedad, nosotros podemos pensar la sociedad. Y de eso, técnicamente o muy, en muy resumidas cuentas, es de lo que voy a hablar. La forma en la que pensamos la sociedad es lo que eh, nos condiciona eh, también la forma de hacer la historia, la forma de los planteamientos teóricos, eh, etc. ¿no? Es decir, la relación entre la historia y la teoría, entre la teoría y la historia, la conexión, no la desactivación eh, de ambas. Eh, con pensamiento teleológico me refiero a todo ese pensamiento que está estructurado en torno a un fin. Y ese fin condiciona todo el desarrollo. ¿Mm? También como historia e historiografía, dado eh, la temporalidad a la que me voy a referir, me voy a referir a la historia y la historiografía inmediatas, es decir, a la historia y la historiografía del presente, desde 1989 hasta la actualidad. Eh, lo que pretendo es mostrar la incapacidad de las concepciones teológicas para eh, explicar, para mostrar tanto lo epistémico, porque eh, lo, la, las ideas teológicas marcan en exceso teóricamente, eh, los fines marcan absolutamente toda la explicación, y también en lo histórico, porque las concepciones históricas teológicas en el sentido de la explicación de los procesos, etc., eh, muchas veces son simplemente una acumulación de narraciones eh, cronológicamente. No hay una explicación, no hay una causalidad. Bueno, voy muy rápido para no cansaros y para ser más eh, concreto. Pocas ideas, eh, pero claras. Eh, la metodología, la teoría o el enfoque al que me he aproximado eh, para estudiar este pensamiento teológico ha sido la historia del presente, o la historia inmediata como la queráis llamar. ¿no? Es, tiene diferentes eh, acepciones que no vamos a entrar eh, aquí. Y es una historia del presente que se escapa un poco de la idea original de la historia del presente. La historia del presente, en origen, es una, una idea que está vinculada a la historia política. Eh, en Francia, al régimen de Vichy, etc. En España eh, es, es habitual los enfoques de historia del presente relativos a la transición. Yo eh, he tratado de darle un vuelco a la idea de historia del presente y vincularla a cuestiones culturales, a cuestiones eh, intelectuales. La historia del presente es una historia, aunque suene eh, extraño, historia y presente ¿no? para, para algunos es el estudio de, mm, del presente, este presente que se redefine en cada momento. Por lo tanto, no es un, una, un trozo más de la historia, sino es algo en continua eh, construcción, que nos lleva al estudio de la temporalidad, al estudio del tiempo, al estudio del tiempo extractado, los diferentes estratos del tiempo. También nos lleva a un espacio eh, en continua construcción, a un no lugar. ¿no? que diría Marc Augé, en el sentido de esa capacidad, esa, ese espacio en continuo, en continuo cambio. Por otro lado, también es un retorno del acontecimiento. Claro, es un retorno del acontecimiento. Es decir, un retorno de eh, el, al, al ser eh, algo mm, originalmente vinculado a la historia política, es un retorno del acontecimiento. Pero tenemos que dotar, de nuevo, al acontecimiento, es decir, a la historia Empírica, la historia que acontece, con la necesidad, con la posibilidad de que ese acontecimiento pueda cambiar la narración, pueda cambiar la historia, que es lo que ha demostrado el acontecimiento, la historia, la acción humana de mujeres y hombres han eh, logrado el cambio y el fracaso de este pensamiento teleológico. Y por último, eh, es cierto que la historia del presente se, la, se realiza desde el presente y hecha por un historiador o por una historiadora etcétera, con lo cual hay un cierto grado de compromiso eh, con, lo, con la actualidad, con lo que se está eh, aconteciendo. El historiador del presente es sujeto y es objeto, es parte de la investigación, porque aporta sus propios testimonios, es diferente eh, que de, de otras épocas. Bueno, voy a comenzar entonces, hechas estas consideraciones eh, previas, a eh, hablar de las diferentes eh, concepciones teleológicas que he eh, trabajado eh, hasta el momento. Son cuatro, fundamentalmente. Las posmodernas, las conservadoras, las progresistas y las decoloniales. En cuanto a las posmodernas, eh, las, las teorías eh, teológicas o las explicaciones teológicas posmodernas son aquellas eh, vinculadas a que eh, no existe la realidad. ¿no? La realidad es simplemente una simulación o eh, no existe realidad porque en realidad la realidad o la historia está secuestrada por los medios de comunicación, eh, etc. Por lo tanto, estas historias posmodernas creen en una historia eh, que no tiene un fin, que no tiene sentido, que no tiene ya la idea de progreso, que no tiene organizadores externos. ¿eh? es eh, más visible en el arte, por ejemplo, eh, toda la cuestión del posmodernismo y también tenemos todos los pensadores, eh, filósofos de constructivistas, etcétera, de construccionistas, eh, etcétera, que han trabajado sobre la cuestión. Aunque en muchos trabajos de historiografía eh, nos referimos muchas veces a la historiografía posmoderna sin tener o que yo conozca salvo casos muy contados ninguna aplicación práctica. En cuanto a las tesis, a las explicaciones teológicas eh, neoconservadoras, eh, he trabajado principalmente cuatro, eh, cuatro concepciones. La del de fin de las ideologías, de Daniel Bell, que es de los años 70, más o menos, que dice que no hay ideologías, hay un encuentro entre las dos ideologías, entre derecha e izquierda, y eso sería el fin del, del proceso ideológico. La de Fukuyama, que es el triunfo del capitalismo, el choque de civilizaciones, el cambio del motor de la historia, pasa a ser un, un motor ideológico, a ser un, un motor cultural. Es decir, la, el choque entre dos religiones, entre dos civilizaciones, que dice eh, Huntington. Y, por último, la brecha transatlántica, que es simplemente la discusión entre Occidente, no, la ruptura de Occidente entre Estados Unidos eh, y Europa. Bueno, todas estas... Estas ideas, todas estas eh, exposiciones teológicas, no son eh, neutras, es decir, no tienen, eh, no salen o no se publican de forma eh, únicamente por estímulo académico. Se publican o se hacen porque hay toda una serie de intereses detrás. Tienen una intencionalidad eh, bastante eh, importante para defensa de toda una serie de ideas y de todo un programa. Eh, político, social, económico, eh, etc. En definitiva, para la eh, expansión de un sistema. ¿no? Eh, precisamente si estudiamos en conjunto eh, la difusión de estas, de estas tesis eh, teológicas, nos encontramos con que hay un paralelismo en su, en su, en su salida eh, al, al, al universo eh, mediático o académico. Etcétera. empiezan con un artículo, eh, después se convierten en un libro, hay un debate grandísimo en los medios de comunicación, eh, etc. ¿no? También nos encontramos que en el proceso de estas cuatro de estas cuatro eh, tesis eh, teológicas conservadoras hay una continua desteorización. Partimos de eh, Bell, eh, Fukuyama, etc. Con un amplio apartado o aparato teórico y poco a poco se va adelgazando esa cuestión eh, teórica. También eh, hay una variación en los organizadores externos de todas estas eh, concepciones teológicas. Como decía antes, se pasa de la ideología al reconocimiento, la identidad, eh, etc. También hay eh, un paso de visiones de paz a visiones de guerra. La tesis de Bell, la tesis de Fukuyama, son más, tienen más componente de paz, incluso en lo teórico, que la de Huntington o la de, o la de Kagan. Indiscutiblemente no tienen en cuenta al ser humano, ¿no? el sujeto social. La actividad humana, la historia empírica, no influye en la teoría. Son tesis absolutamente blindadas. Son tesis blindadas porque no admiten ninguna explicación eh, eh, si uno entra en, en el juego teórico de ellas y si no, y si no se va a los orígenes de, de, la, de, de, de donde se sostiene la misma. También nos presentan el presente como futuro. El presente es lo que habrá desde ahora hasta, hasta siempre, en la democracia capitalista, etcétera, el choque de civilizaciones. Eh, lo que sea. Son tremendamente occidentalistas, eh, eurocéntricas, etc. Eh, y si queremos entrar en las contradicciones propias de estas tesis, tendríamos que ir a un debate muy poco conocido en España, que es el debate entre Strauss y Koyev, que son un filósofo alemán instalado en Estados Unidos y uno ruso instalado en Francia. Eh, de sus m, diálogos y de sus tesis eh, parte todo el neoconservadurismo. ¿Y qué es lo sustantivo aquí? Que Strauss es un hombre, eh, un académico en una torre de marfil, absolutamente aislado de la realidad. Koyev, eh, conservador. Koyev es un marxista eh, implicado en la práctica. Es un hombre, el marxismo de Koyev está en duda, pero por lo menos en una parte de su vida, sí. De las contradicciones entre estos dos hombres, eh, podemos encontrar todos los problemas que tiene, por ejemplo, la tesis de, de Fukuyama. Eh, eh, etcétera. ¿no? Es la tensión entre el comunismo o el socialismo real eh, y el conservadurismo, entre la acción y la reflexión, entre el compromiso y el descompromiso, y en definitiva entre lo antiguo y lo moderno. Esta, 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 este debate dio origen a lo que se denominó después el neoconservadurismo, ¿no? que tiene diferentes etapas a partir de los años 60, es un movimiento plural. Donde originalmente son trotskistas, después se vuelven eh, conservadores y tienen diferentes fases. Hasta aquí, por tanto, el movimiento, así dibujado de forma muy, muy rápida, el movimiento o las posiciones eh, neoconservadoras. ¿Coinciden en algo los neoconservadores y los posmodernos? Sí, coinciden. En algunas cosas. Ninguno de los dos cree en la idea de progreso. Unos porque no existe y otros porque ya se ha realizado. Niegan el futuro y niegan, eh, en cierta medida, la capacidad de la para, para que la historia transforme, ¿no? para que los acontecimientos eh, se escapen de esa cadena a la que van insertados. En cuanto a las concepciones teológicas progresistas, surgen de forma diferente. No surgen de una cátedra de estudios financiada por una eh, empresa de armas. Surgen de los movimientos sociales, surgen de la mmm, preocupación de los hombres y de las mujeres en la historia, de la crítica eh, al sistema. Fijaros que he partido de 1989. 1989 supone, bueno, un poquito antes con lo de Daniel Bell, para contextualizar un poco, pero da igual. 1989 supone el inicio de la globalización eh, en esta fase. Ya sé que hay globalizaciones anteriores, no vamos a entrar en eso. Y eso tuvo una reacción o tuvo un pensamiento alternativo. 1989 también supuso una crisis eh, para el socialismo real o muerte, depende de cómo quieran, quieran enfocarse, y por supuesto para el marxismo. Aunque como decían por la mañana el profesor, el concepto de clase yo creo que sigue totalmente eh, vigente, no, no se puede, eh, no se puede eh, explicar la historia sin eso. ¿no? Eh, claro, entonces, ¿qué sucede con el pensamiento eh, teológico progresista a partir de 1989? Primero hay un momento de shock, de impacto que iría del 89 al 94, más o menos. Es el momento del estudio, de ver qué pasa, de ver las conexiones que están aconteciendo entre eh, el neoconservadurismo, el, la nueva derecha, el neoliberalismo, es decir, todo, todo este entramado eh, político, económico, eh, etc. Después tenemos la fase de las protestas, que empieza el 1 de enero de 1994 en Chiapas, que dura hasta... Eh, entrados ya los 2000, ¿no? con ese momento de 1999 en Seattle, con, eh, que se significa todo el movimiento eh, de la, alter, del, de la antiglobalización, llamada primero antiglobalización. Y precisamente después de 1999 tenemos todo el programa altermundista. ¿no? Diferenciamos entre la eh, antiglobalización, que sería ese movimiento de protestas, y el altermundismo, que sería la fase de propuestas, la fase propositiva que tenía eh, todo este pensamiento teológico eh, progresista. En resumido, muy resumidamente, planteaban una globalización totalmente diferente, una globalización justa, una globalización económica eh, totalmente contraria a la globalización liberal eh, capitalista. Eh, la importancia del sujeto social. De esa sociedad civil global que surgió a nivel eh, mundial con el apoyo de Internet. Bueno, todas las cuestiones de la desaparición de países fiscales, gestión del agua eh, en el tercer mundo, eh, todas las reivindicaciones para el sur, eh, la sustitución de la sociedad de consumidores por, por la de ciudadanos y, sobre todo, la reorganización del trabajo eh, a partir de conceptos como el de renta básica, ¿no? que eso iría directamente al eh, corazón del capitalismo. Sería una redistribución totalmente eh, total del concepto de tiempo, de todo lo que se había eh, ido insertando en la historia eh, desde eh, principios de la Edad Media. Aquí también podríamos incluir el movimiento eh, 15M, ¿no? un poco eh, como... Un apéndice con todas estas ideas, eh, etc. Pero este pensamiento también es teleológico. Eh, es cierto que eh, es mucho más utilizable que los dos anteriores. ¿no? Es cierto que eh, este pensamiento no está asociado a grandes acontecimientos como, como el otro, no está marcado por empresas eh, y eh, gobiernos. Es cierto que le devuelve a la sociedad, a la acción de las mujeres y de los hombres y al acontecimiento, a la historia, el protagonismo. Es cierto que son más optimistas, pero en cierto sentido nos traen de nuevo la idea del pasado como el futuro. No tienen la densidad teórica suficiente, a mi juicio, y son en exceso reactivos, y le falta más eh, propuesta, ¿no? En cuanto al pensamiento teleológico eh, decolonial, mmm, es digamos, una simbiosis entre el posmoderno y el conservador. De hecho, tienen eh, muchas conexiones. Autores como Miñolo eh, se han puesto de manifiesto en su tesis sobre el, la venta de ese paradigma decolonial, ¿no? porque estamos también en una inflación de paradigmas. Eh, bajo cualquier eh, excusa, eh, se, ha, se ha mostrado como eh, estaba bajo un paraguas progresista, apoyando a la nueva izquierda eh, latinoamericana, vendiendo la importancia del indigenismo, etc., se ha mostrado que era dependiente de un concepto que había relanzado Huntington, que es el concepto de civilización, o la eh, forma ahistórica de presentar eh, su argumentario, por no decir la incidencia en otras cuestiones como la cuestión de la raza, eh, etcétera, ya olvidadas eh, para hacer eh, historia eh, poscolonial, eh, etcétera. ¿Qué, ¿Cuál es, en definitiva, la idea del paradigma de colonial? la relación entre modernidad y capitalismo marcaría absolutamente, modernidad y capitalismo marcaría este paradigma eh, decolonial. Eso haría que, mediante la colonización de América, eh, etc., eh, las ideas eurocéntricas y las ideas occidentalistas, occidentales, eh, se eh, expandirían también. En América Latina. De lo que se trata, por lo tanto, sería de pensar autónomamente la idea de América Latina. Se trataría de eh, buscar eh, un camino propio en la concepción de las eh, nuevas corrientes historiográficas eh, latinas, ¿no? que curiosamente no se ha logrado bajo el paraguas de la de colonialidad, se ha logrado bajo otras iniciativas, como puede ser la que ha impulsado el profesor Carlos Barros, eh, etcétera, desde la Universidad de Santiago, eh, etcétera. Ahí se ha hecho más eh, posibilidad de, eh, de reflexión, etcétera, que eh, con estas eh, ideas. ¿Qué tienen en común todos estos pensamientos teológicos? Tienen en común que eh, los que los plantean son, en buena medida, sujetos intelectuales y sujetos políticos. No buscan el diálogo, no buscan el encuentro. Están orientados a un concepto, a un contexto de recepción muy determinado. Tienen también eh, un aparato mediático eh, importante. Hombre menos los altermundistas, pero por ejemplo si vemos la cadena eh, académica a la que disfruta, por ejemplo el, el paradigma de colonial, nos sorprenderíamos bastante. Y buscan una transformación eh, de la sociedad. Por tanto, eh, ¿cuál sería mi propuesta absolutamente eh, personal? No trata de ser un modelo, ni análisis de, cri de crisis, ni de análisis de autores etc. Simplemente una posibilidad de ver eh, todas estas cuestiones. El abandono de la idea de fin de la historia. ¿no? Eso sería lo fundamental, el abandono de las eh, concepciones teológicas. Cómo hacemos eso? Porque eso influye en nuestra forma de pensar, influye en nuestra forma de pensar en todos los sentidos, nuestra vida personal, nuestra, nuestra, nuestra forma de, de estructurar eh, las, los acontecimientos eh, etcétera. Es decir, no hay un fin de la historia predeterminado. No es ni la sociedad eh, comunista ni el capitalismo, eh, etcétera. ¿no? Eh, sino que hay objetivos que son objetivos móviles y que los construye la sociedad, el conjunto de mujeres y de hombres ¿no? y los acontecimientos. Tampoco podemos hablar de que exista un único motor para explicar el conjunto de la historia. No puede existir ya sea H, X o Y, tiene que haber los motores de la historia, son plurales, hay varios siempre. La historia, por supuesto, no puede ser la historia de Occidente, tiene que ser la historia de Occidente, la de Oriente, tiene que ser una historia eh, que englobe todas las posibilidades. El argumentario tiene que estar enlazado, tiene que haber una... Un cierto, eh, un cierto razonamiento no puede ser acumulación de datos cronológicamente. no podemos, eh, como historiadores, romper la o sí podemos, pero yo no estoy de acuerdo, romper la relación entre pasado, presente y futuro. creo que eso es fundamental para la, el abandono de estas explicaciones eh, teológicas. no hay un único proceso llamado historia. hay varios. Podríamos también considerar otras reflexiones a nivel político, la relación entre democracia, liberalismo, socialismo, etcétera, pero eso lo voy a dejar a un lado porque mmm, nos llevaría a, a alargar la conferencia. Y sí eh, que la idea de progreso que tiene que mmm, pervivir en la historia es la idea de progreso moral, es decir, de los derechos humanos de esa m, lucha contra las desigualdades, eh, etc. Es decir, tenemos que abandonar ese pensamiento único, esos pensamientos únicos, eh, bipolares, simplistas, eh, que no buscan el diálogo, y hacer una historia dialógica, una historia pensada con varias ideas a la vez, una historia donde el antagonismo, donde la contradicción estén... Eh, presentes. En definitiva, una historia hecha por las mujeres y por los hombres, por eh, los acontecimientos y con un compromiso con nosotros mismos y con los valores eh, a los que estamos eh, adheridos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia llena de sugerencias y de temas que, que, que abren el debate posterior. Y bueno, pues llamo a la mesa a Antonio Herrera González de Molina. Antonio es doctor en historia contemporánea, con una tesis sobre, que realizó sobre el sindicalismo agrario en la transición democrática española. Eh, trabaja de forma permanente en el área de historia contemporánea de la Universidad Pablo de Olavide, donde imparte máster y doctorado eh, y, bueno, y es codirector del máster Fundamentos Humanísticos para Profesionales de esta universidad. Ha sido visiting scholar en la London School of Economics y también en la Universidad de Pittsburgh más recientemente. Y sus líneas de investigación giran en torno a la historia social y la política agraria con atención a las transiciones democráticas, a la construcción de la ciudadanía en el mundo rural y también a los conflictos en el campo desde la perspectiva ambiental, en, uniendo metodologías eh, sociológicas sobre los nuevos movimientos sociales con los de la historia ambiental. Y bueno, para esta mesa pues es de particular interés su trabajo sobre crisis ecológica y movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX que ha publicado junto a otros autores y hoy eh, está aquí para eh, contribuir a este tiempo de crisis o a, no sé si a resolverlo, claro, pero o a, a, a profundizarlo <laughs> o a mirarlo desde muchos ángulos, precisamente con un título: Nuevas miradas ante una crisis ambiental global. Muchas gracias, Dani. Eh, no sé si sabe dónde está el botoncito Yo creo para. Que aquí, mira. Aquí, para Esto de las versiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lole. Buenas tardes a todos. Eh, a pesar de la hora complicada que es, ¿no? Y que después de comer uno está un poquito más somnoliento, ¿no? Pero voy a intentar animaros con, con algunas ideas que planteo precisamente para el debate. Pero por supuesto quisiera empezar dando las la gracias al centro y al Instituto de, de Historia y especialmente a, a, Leida, a Leida Fernández por contactarme por invitarme y en realidad daros la enhorabuena a, a todos, ¿no? Los organizadores, al grupo de jóvenes investigadores que hay en este en este centro, porque en una coyuntura como la como la actual eh, organizar una jornada de este tipo para hablar de historia fundamentalmente, pues eh, por lo menos debería ser considerado un acto heroico, ¿no? Porque con los tiempos que corren es, es muy muy complicado, ¿no? Así que enhorabuena. ¿no? Bueno, cuando, cuando Leida me, me contactó pensé que bueno que podía ser para contar un poco la historia del, del movimiento ecologista, que es uno de los temas que, que he trabajado junto con, otro, junto con otros colegas, el movimiento ecologista como reacción a la, a la crisis ambiental, ¿no? a la crisis ambiental actual y de carácter global. Pero claro, viendo un poco el programa... Me di cuenta que esto mmm, quizá no era exactamente lo, lo más interesante en este, en este foro y entonces eh, bueno pensé que podía ser más interesante el contar eh, o repensar o lanzar algunas reflexiones teóricas en torno a cómo esta crisis ecológica o esta crisis eh, ambiental de la que hoy somos plenamente conscientes ha afectado o está afectando al quehacer de los historiadores. Es decir, a nuestra profesión, a los historiadores, ¿no? ¿qué tiene que ver la crisis ambiental con nosotros? ¿No? Y quiero mostraros que tiene mucho que ver, ¿no? Creo. Claro, eh, ciertamente es lógico ¿no? que, que nos planteemos algunas cuestiones teóricas, eh, los que hemos trabajado, por ejemplo, la conflictividad ambiental o el movimiento ecologista. ¿no? Estudiar este movimiento nos lleva efectivamente a, a cuestiones eh, teóricas sobre el papel del historiador. Y esto entronca directamente con los eh, principales debates historiográficos que hoy, que hoy mantenemos. De modo que eh, voy, a, voy a hablar sobre esto, sobre eh, cómo eh, la crisis ambiental afecta a, lo, a los historiadores y al tipo de historia que, que hacemos. Y había pensado organizar un poco la charla de, con dos puntos principales. ¿eh? Creo que el segundo no me va a dar tiempo, además Lole mmm, me cortará los 25 o 30 minutos, lo cual agradezco, no traigo reloj. De modo que eh, quería plantearos primero esas reflexiones generales en torno a la historia ambiental y al falso debate entre la historia cultural y la historia material, a veces entendida directamente como historia ambiental. Y en segundo lugar... Quería traeros eh, pues, algunos de los trabajos que estamos realizando en el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas en la Universidad Pablo de la Vide para mostraros que efectivamente la historia cultural y la historia material no, tan, no son tan distantes y que ese es el reto que hoy los historiadores deben plantearse, ¿no? aunar eh, estas dos perspectivas y creo que la historia ambiental va por, esto, por, esto, por estos caminos. ¿no? Um. Bueno, empezaré precisamente por aquí, ¿no? por, por poner el ejemplo del movimiento ecologista para lanzar alguna idea en torno a ese supuesto debate entre historia cultural e historia material o historia ambiental. El movimiento ecologista, que no el ambientalismo, porque preocupación por el medio ambiente ha habido siempre, ¿eh? no solo en épocas recientes, en los últimos 40 o 50 años. Sobre esto también hemos escrito algo, diferenciando entre eh, conflictos ambientales, ambientalistas y ecologistas. En este caso me refiero al ecologismo como movimiento social eh, actual. El movimiento ecologista surgió eh, en torno a los años 70 como resultado de un doble proceso, del que eh, hablaba un poco esta mañana en mi, en mi intervención y que tenéis aquí de una manera muy muy sencilla. Eh, efectivamente fue resultado de un doble proceso, un cambio ideológico, pero también un cambio estructural. no surgió, desde luego, el movimiento ecologista como, um, como algunos han dicho, como, como han dicho algunos que han seguido las teorías de Engelhard, no sobre, sobre el postmaterialismo. no han surgido de la preocupación por cuestiones postmaterialistas en sociedades postmodernas. ¿no? no, esto, esto, ya hay diferentes eh, tendencias historiográficas que hablan del ecologismo de los pobres, desde Ramachandra Gua a Joan Martínez Alier... y que, por lo tanto, desmiente en este sentido la idea de que la preocupación por el medio ambiente es propia de las sociedades posmodernas, porque ya no tienen que preocuparse de lo material y se preocupan de estas cuestiones postmaterialistas. Hoy sabemos que la preocupación por el medio ambiente es muy, muy material. ¿no? De modo que eh, el movimiento ecologista surge de la percepción de la crisis ecológica global, pero también de un incremento a escala exponencial de la capacidad humana para transformar el medio ambiente. Esta jornada sobre la crisis que estamos manteniendo hoy son un ejemplo más de que hoy somos plenamente conscientes de que atravesamos una gran crisis, una crisis que no es sólo una crisis económica, cíclica, más. Hay algo más y por eso estamos tan tan preocupado. ¿no? Es, como señalara ya hace unos años Víctor Toledo, una crisis civilizatoria. ¿no? La crisis económica es reflejo de esta crisis civilizatoria que se sustenta sobre una certeza. En este mundo de incertidumbre en el que estamos hoy en día hay una certeza, hay algo que sabemos a ciencia cierta, y es que el modelo de crecimiento económico, capitalista, industrial, asociado a la modernidad, desarrollado en los últimos 200 años y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, hoy sabemos que ese eh, modelo no es sostenible. Existen unos límites físicos, ¿eh? y esto ya está, ya está medio, existen unos límites físicos que hacen inviable ese modelo de desarrollo y somos por primera vez conscientes de forma global de este, de este problema. Y este es, sin duda, un problema muy material, muy, muy material. Lógicamente, este hecho ha tenido un impacto en todas las ramas de conocimiento y también en la ciencia histórica, lógicamente. También nos ha afectado, lo decía ahora Israel, no, todas estas cosas nos afectan también a los historiadores, por supuesto. ¿no? Eh, sin embargo, en cierta forma, creo que esta crisis no ha acogido a muchos historiadores, o ha cogido a muchos historiadores, permitirme la expresión, con el paso un poco cambiado. ¿eh? El paso cambiado porque muchos historiadores estaban inmersos en lo que se ha llamado la historia cultural o el giro, o el giro cultural. ¿eh? Y este hecho es el que ha generado, yo creo, una falsa imagen del de enfrentamiento entre la historia cultural y la historia material, insisto, asociada en muchas ocasiones a la historia ambiental. Pero yo creo que lejos de entender este hecho como algo eh, negativo, creo que debemos entenderlo como algo positivo. Se abren hoy en día grandes oportunidades para los historiadores que se enfrentan al reto de eh, rehacer algunos de los relatos históricos tradicionales basados en la perspectiva muchas veces bondadosa, unilineal de la historia asociada al desarrollo económico, al capitalismo, y nos vemos obligados a repensar. A valorar en otros términos la relación que en la historia o en el tiempo ha tenido el hombre y la mujer, es decir, la humanidad, con la naturaleza. La crisis eh, actual, la crisis civilizatoria, si queréis, cuya expresión más material es la crisis ambiental, está obligando, por tanto, a los historiadores a replantear algunos de los presupuestos teóricos sobre los que tradicionalmente habíamos construido los relatos históricos, ¿no? el paradigma científico-técnico, la fe en el progreso, eh, que han llevado a perspectivas unilineales o unidireccionales. ¿no? Claro, la historia como genealogía del, del presente no permanece al margen de este proceso de cambio que estamos vivi viviendo. ¿no? Y eh, los historiadores estamos obligados a echar la vista atrás para valorar. ¿Qué tipo de relato hemos construido? Y para valorar la funcionalidad con respecto a un modelo de desarrollo económico determinado. La pregunta es, cuando hoy somos conscientes de que el modelo capitalista asociado a la modernidad industrial, lejos de ser el ideal a seguir, ha generado graves desigualdades, a nivel global, hablaba esta mañana de Milanovic, pero otros también han medido estas esta desigualdades. ¿eh? Cuando somos conscientes de que ese modelo ha provocado una crisis ambiental sin precedentes, ¿cómo podemos seguir manteniendo relato histórico basado en análisis comparativo... que valoran a las diferentes sociedades, a los diferentes países, a las diferentes comunidades en términos de países adelantados, países atrasados? ¿eh? Si ese modelo se nos ha caído... Cómo hablamos de países adelantados y países atrasados. Necesitamos otros criterios ¿no? eh, para eh, construir nuevos relatos eh, históricos. Por este motivo, yo creo, no es de extrañar que en las últimas décadas, entre las diferentes tendencias historiográficas surgidas, haya, eh, haya nacido con fuerza la historia ambiental. ¿eh? La historia ambiental, que no quiero aquí convenceros a nada de una reconversión ahora a la historia ambiental, no es la panacea, pero creo que aporta. Eh, cosas muy útiles a la, a la historia. La historia ambiental ha tenido bastante impacto, quizá no tanto en España, es cierto que la comunidad de historiadores ambientales eh, en España todavía es relativamente pequeña, pero sí en otras eh, historiografía. ¿eh? Y claro, si somos conscientes hoy en día de que los recursos naturales son limitados, parece lógico volverse a preguntar cómo lo hemos explotado ¿eh? o cómo lo hemos usufructuado, si queréis, a lo largo de la historia con un fin, para tratar de buscar un modelo más sostenible en la gestión de los recursos hoy en día, como solución a la crisis. Bueno, os decía antes, la preocupación por el medio ambiente no es nueva ¿no? entre los historiadores, pero es cierto que en la década de los 70, del siglo XX, cuando acompañando a la toma de conciencia de la crisis ecológica global, estas preocupaciones han sido llevadas a la historia como relato. ...como relato eh, escrito. ¿no? Quizá la escuela norteamericana y la escuela francesa fueron en este sentido pioneras... ¿no? ...desde Roderick Nash eh, Alfred Crosby en, en Estados Unidos o a Brodel o Légois Ladurie en, en, en Francia... ...que ya mostraban su preocupación por las bases ambientales en las que se asentaban las sociedades. ¿no? Y esto es de sobra conocido. Sin embargo, desde entonces, desde los años 70, ha llovido mucho... ¿eh? Y la historia ambiental ha dejado de ser la historia de los impactos ambientales de la acción humana. Esta es una perspectiva que le llamaba higienista. Ya no es esto, la historia ambiental no es esto, medir o estudiar los impactos ambientales de la, de la acción humana. La historia ambiental se ha convertido en una disciplina que estudia las complejas relaciones entre la eh, sociedad y la naturaleza a lo largo del tiempo. Algunos historiadores entienden la historia ambiental como una especialización bastante alejada de sus tareas, como, como historiador o como investigador, ¿no? dado que requiere muchas veces de un eh, estrecho acercamiento a ramas de conocimiento tradicionalmente asociadas a las ciencias experimentales. ¿no? Y los historiadores tenemos pánico a esto, a trabajar con un biólogo, con un agrónomo, esto, de la, esto nos da auténtico pavor, ¿no? La historia ambiental está superando esta, esta, esta separación. ¿no? Um, pero este, este cierto miedo ¿eh? Eh, a la historia ambiental por su acercamiento a las ciencias experimentales tiene que ver con el hecho de que la historia ambiental se ocupa en buena medida de eh, la parte material de las relaciones sociales. En este sentido, claro que la historia ambiental es materialista. ¿eh? Pero cuidado, y aquí está la, la clave y una de las ideas donde quería llegar. Cuidado, esto no significa que la historia ambiental reniegue de los planteamientos culturalistas, ¿eh? como artificialmente algunos han tratado de demostrar. ¿no? Nada más lejos de la, de la realidad. Aquí tengo una cita de eh, la de abajo, bueno, la, la de Sifferley y la, la que os decía antes, pero la de Alf Holborn eh, dice materialismo bueno, es un historiador ambiental reconocido, dice, materialismo no debe significar creer que las formas culturales de producción y consumo están determinadas por el medio ambiente físico, solo que el comportamiento cultural tiene lugar dentro de un mundo material cuyas propiedades limitan lo que es posible. Y esto es importante, o creo que debe ser muy importante para un historiador. ¿eh? Este es el sentido materialista de la historia ambiental o de la historia agraria. Yo vengo de la historia agraria. Llamamos historia ambiental, pero en realidad estoy hablando, en mi caso concreto, de la, de la historia agraria. La crisis actual nos obliga a situar de nuevo a la naturaleza de donde nunca debió salir, del de discurso histórico, del debate historiográfico. Y lo puede hacer de muchas maneras en forma de paisaje, en forma de recursos, midiendo los flujos de energía y materiales, midiendo los flujos de información, los flujos de conocimiento. Esto también ¿eh? lo, lo trata la, la historia ambiental. Y es que la historia ambiental, y esto creo también eh, es interesante, la historia ambiental no tiene como objeto de estudio los recursos naturales. Esto es la ecología, ¿eh? o la ecología histórica. La historia ambiental tiene a las sociedades humanas en el centro del análisis histórico, pero no descontextualizada de su medio ambiente. No se trata, por tanto, creo yo, de tender lazo y puente entre la historia cultural y la historia material, sino de entender que ambas perspectivas son quizás dos formas de acercamiento distinto a la realidad, la realidad, por supuesto, entre comillas, válida. Complementarias y además necesarias para entender determinados procesos de cambio. Lo que quiero decir es que si olvidamos a veces la parte material de la historia, corremos el riesgo de hacer, por ejemplo, historia de lo que comemos o de lo que bebemos sin tener en cuenta los alimentos o la historia de los alimentos o la historia de los líquidos que bebemos. Eh, conocer el contexto material en el que se producen las interacciones sociales. Yo creo que nos ayuda mejor a entender esas interacciones. ¿no? De la misma forma, por supuesto, que dejar a un lado los aspectos sociales, culturales o identitarios convierte a la historia ambiental en una ciencia absolutamente deshumanizada, tal y como algunos que practican la historia ambiental han hecho. ¿no? practicando eh, estudios relacionados con los flujos de energía y materiales ¿eh? y dejando a un lado aspectos ideológicos o psicológicos, ¿no? Igual, ¿no? También le falta la otra la otra pata. Yo creo que este es uno de los grandes retos de los historiadores. Ya no digo de los historiadores ambientalistas, de los historiadores en, en general, ¿no? realizar de forma efectiva la vinculación entre aspectos materiales y no materiales en el análisis histórico. Es decir, sin promover una vuelta al determinismo material, no estoy hablando de esto, pero creo que es necesario que los historiadores volvamos a tener en cuenta los aspectos materiales, sin renunciar a integrar en nuestros estudios todas las ricas metodologías y perspectivas que ha aportado en los últimos años la historia cultural. ¿no? Una propuesta interesante es la que eh, realizan desde la historia ambiental y desde otras disciplinas aquellos que utilizan la metodología llamada del metabolismo social, ¿eh? Eh, tratando de vincular lo que eh, ellos llaman el hardware y el soft software ¿no? del, del, del cambio eh, social, ¿no? para explicar precisamente los cambios en una determinada comunidad, en una sociedad y en un momento histórico concreto. Este intento. Está todavía en pañales y aunque eh, es cierto que empezamos a vislumbrar algunas nuevas perspectivas de, de análisis. Nosotros lo estamos, porque esto queda muy bonito, ¿no? Ahora me diréis, ¿y cómo se hace eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo en un mismo proyecto de investigación tú trabajas la base material del cambio social y a la vez también eh, la, la parte más eh, sociocultural de eh, percepciones? que son importantes ¿no? para entender esos cambios sociales o momentos de crisis como los que estamos hablando aquí. ¿no? Bueno, nosotros desde luego lo estamos intentando en varios de los proyectos que tenemos sobre historia de Andalucía, sobre los procesos de democratización en, en el mundo rural en Andalucía, donde analizamos, por ejemplo, el conflicto, el conflicto, teniendo en cuenta las disputas por los recursos naturales, pero sin perder de vista que el lenguaje, por ejemplo, o que los discursos... Eh, Utilizados en la expresión de dichas protestas también son muy, muy importantes. ¿no? Me gustaría poneros algún ejemplo ¿no? de, de, de resultados de estas investigaciones. Luego traigo, no sé si me dará tiempo, eh, algunos proyectos y algunas ideas básicas que ya tenemos gracias a algunos de estos proyectos. Pero eh, el intento de vincular las bases materiales del conflicto social a las transformaciones del momento en la edad contemporánea nos está permitiendo, por ejemplo, poner en tela de juicio determinados tópicos y mitos muy arraigados en el relato histórico tradicional de la historia de Andalucía. Parece claro, según eh, algunos de estos proyectos que luego intentaré mostraros, que la existencia todavía en las primeras décadas del siglo XX de motines de subsistencia ¿eh? en las sociedades rurales andaluza, no responde al secular digamos, y sempiterno atraso de las sociedades rurales que todavía se empeñaban en desarrollar a principios del siglo XX repertorio antiguo de la protesta, mientras en otros sitios se estaban desarrollando fórmulas más modernas. Del conflicto y de, la, y de la protesta. Esto era achacado, según la historiografía tradicional, al atraso secular del mundo rural. ¿no? Bueno, la historia ambiental, los estudios agronómicos que estamos desarrollando gracias a la ayuda de, de agrónomos, a la, nosotros a estos agrónomos les proporcionamos las fuentes históricas que recabamos en los archivos a través de las cartillas evaluatorias, a través de los protocolos notariales. Mirando las fuentes de siempre, pero mirando esta, este tipo de, de cosas, los usos del suelo, las calidades del suelo, pues midiendo todo, todo esto, hoy sabemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX lo que había era un problema de fertilidad, de reposición de la fertilidad de la tierra, por sobreexplotación de la, de la, de la tierra, a finales del XIX y principios del XX. Concretamente había un problema con el fósforo, uno de los nutrientes básicos de la tierra, por sobreexplotación, insisto. Y por ese motivo, la principal preocupación del campesinado a finales del XIX y principios del XX seguía siendo la subsistencia. Era lógico que la conflictividad se vehiculizara a través de motines de subsistencia. El ejemplo de que esta, este, este relato tiene, tiene sentido es que en la segunda década del siglo XX, cuando se superan los limitantes físicos de ese crecimiento mediante la implementación de los fertilizantes químicos, por primera vez, el conflicto cambia. ¿Eh? Y el tipo de conflictividad ya no es el de los motines de subsistencia, sino la lucha fundamentalmente por los precios y los salarios, como estaba pasando en otros sitios. Para esto sirve la historia ambiental. De pronto nos descubre este tipo de, de cuestiones. ¿no? Bueno, para desarrollar este tipo de acercamiento, resulta esencial reivindicar lo que Pedro Carasa llamó el giro local. Es decir, una vuelta al ámbito municipal, al ámbito local en los estudios históricos, ¿no? sobrepasando la mera crónica local, ¿no? hacer la crónica de un pueblo, como, como podéis imaginar. ¿no? Eh, pero sí que descendiendo al ámbito eh, local, en la historia contemporánea, al ámbito municipal, podemos entender mejor, por ejemplo, los comportamientos políticos de una, de una comunidad. Este ámbito es muy interesante, pero no solo porque es, como decía Pedro eh, Carasa, porque es donde primero se generan las identidades colectivas en el ámbito local. No solo por esto. Es también interesante el ámbito local. Porque es en este ámbito donde primero se decide cómo se gestionan los recursos, aunque sea por la cercanía física de los mismos. Volver al ámbito local es importante para entender la política, la política entendida como la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales. Carasa señala que el ámbito local, dice y leo literalmente, constituye el núcleo primigenio el origen primario y manantial donde se produce la experiencia histórica del sujeto consciente y que por tanto es la que condiciona las posteriores creaciones de espacio más amplio y continúa diciendo será esta primera experiencia del espacio la que luego generará los demás espacios construidos que darán lugar a creaciones políticas, sociales o mentales de comunidades más o menos imaginadas. pero además y esto eh, lo añado ahora, pero además deberíamos tener en cuenta que de todas las comunidades, las locales son las menos imaginadas de todas, las más tangibles, las más materiales. ¿sí? Por eso la reivindicación desde la historia ambiental y desde la historia agraria de lo local, no solo desde el punto de vista cultural. ¿sí? Yo añadiría que la reivindicación también se puede hacer desde el punto de vista material, si, si queréis, no desde el punto de vista solo cultural creemos que tiene una gran capacidad explicativa el ámbito local propia especialmente en su significación geográfica en su significación espacial sobre todo si entendemos insisto la política como la gestión de los recursos bueno no sé si me a tiempo la segunda parte que... vale. bueno pues para cerrar esta parte y apuntar eh, la otra, ¿no? esta de, de los proyectos, y contar un poquito que de verdad esto que os cuento no se queda solo en algunas palabras bonitas, ¿no? sino que estamos aplicándolo en proyectos concretos. Pero para cerrar esta parte un poquito más teórica. ¿no? Eh, yo creo que bueno, el, el efecto invernadero, ¿no? el agujero de la capa de ozono, el agotamiento de los recursos minerales y de los combustibles fósiles, la deforestación, ¿no? la lluvia ácida, la erosión pero también la crisis económica ¿eh? actual, el aumento de las desigualdades ¿eh? hoy en día, ¿eh? el aumento de la incertidumbre sobre el futuro, y no solo me refiero a las universidades y a los centros de, de investigación, sino a la incertidumbre sobre el futuro, por ejemplo, del estado de bienestar. ¿eh? Todo esto son eh, manifestaciones claras de un proceso de cambio, llamémoslo proceso o, o, eh, o crisis, que tiene... Al menos, y esta sería la conclusión, dos elementos nuevos que hacen diferente a esta crisis de otras. Otras crisis que se han planteado eh, en las sesiones de esta mañana. Yo creo que hay algo nuevo en esta, en esta crisis. En primer lugar, somos plenamente conscientes a nivel global del problema. Es decir, sabemos a ciencia cierta, aunque lo niegue el primo de Rajoy, Sabemos a ciencia cierta que el ritmo de consumo energético que ha llevado o que han llevado las sociedades eh, occidentales en los últimos 100 años es insostenible. Esto ya lo sabemos. Y en segundo lugar, no tenemos más de dónde tirar. No tenemos más de dónde tirar. Es decir, sabemos que la salida histórica. de las crisis. Practicadas por la humanidad en otra época, se han saldado con una a veces ampliación espacial o territorial de las unidades de apropiación de los recursos. ¿Eh? Primero a nivel local, luego a nivel regional, a nivel nacional o a nivel global, mediante determinadas fórmulas político territoriales muy diversas. Pero eh, a las sociedades de consumo actuales, que son cada vez más, ya les queda muy poco por explotar en el planeta. Y claro. La confianza en el paradigma científico-técnico, la fe en, la, en, en que la tecnología será capaz de superar el problema, una vez más, es, yo creo, más hoy en día un instrumento de legitimación de aquellos que se benefician de la agonía del sistema que una solución de alcance real. En todo esto, la historia, como otras disciplinas, creo que puede ser un útil instrumento para buscar soluciones de épocas pasadas. Para hacer más sostenible el modelo de gestión de los recursos. Se trata de reivindicar, por tanto, yo creo que este es el foro, aquí lo estamos haciendo, de reivindicar un modelo. o sea, una, una, eh, una historia que entienda que la historia como disciplina tiene una función social ¿eh? y un carácter claramente aplicado. La historia no es sólo el reservorio, digamos, de experiencias pasadas, sino que tiene un carácter aplicado en el presente. La historia ambiental incorpora esta faceta. De historia aplicada de manera muy clara. La historia, en general, proporciona en ocasiones los conocimientos necesarios para el adecuado tratamiento de problemas ambientales actuales. Y diréis, bueno, a ver, algún ejemplo. Bueno, pues eh, hay muchos. Yo, el que mejor conozco, es un proyecto que acabamos hace poco sobre un proyecto de investigación financiado por el Ministerio, fundamentalmente de historiadores, pero también había agrónomos, de recuperación de manejos tradicionales del olivar para su aplicación a la agricultura ecológica hoy en día. Es decir, recuperamos prácticas y manejo anteriores al siglo XIX, del siglo XVIII, que ya se han perdido, ¿eh? que ya prácticamente se han perdido por la tradición oral, ya no existen. Nosotros las rescatamos a través de la, de la fuente ¿eh? y gracias a agrónomos las traducen. ¿eh? Lógicamente no es tan simple como coger las prácticas del siglo XVIII a la actualidad, pero claro, sabéis que la agricultura ecológica no puede utilizar o no utiliza pesticidas, químicos, ¿no? ¿Cómo evitar las plagas? ¿no? Bueno, pues esto tradicionalmente se sabía, ya no se tiene tan claro. Ahí los historiadores podemos jugar un papel importante. Buceando en las fuentes sabemos cómo se manejaron ¿eh? de, de, de cierta, en cierta manera. El olivar, en este caso, que es lo que más tenemos en Andalucía, como sabéis, para eh, recuperar esas prácticas y aplicar algunas cosas, por supuesto no todas, a la agricultura ecológica actual, ¿no? Esto es un ejemplo de entre otros muchos de aplicación de, del papel del, del historiador. ¿no? Bueno, pues esto voy a terminar. Esto precisamente es uno de los proyectos que llevamos en el laboratorio de historia de los agroecosistemas en la Universidad Pablo de Olavide. Aquí veis algunos proyectos eh, financiados en curso, algunos está acabando, algunos lo estamos empezando, quizá los dos. Eh, más importantes son eh, este que veis aquí, que acabamos de, de recibir la financiación. Eh, trabajamos con gente de Canadá, de, de Austria, de en Viena, de eh, Barcelona y de Colombia. Eh, y este sería un, un, un proyecto en principio de metabolismo social, estudiando las transiciones sociometabólicas de una perspectiva ecológica pero tenemos otro proyecto sobre democracia y ciudadanía en la andalucía contemporánea esta que os decía antes que tiene una vía un poco más política y social donde los aspectos culturales están muy muy presentes ¿no? bueno el reto que nos estamos planteando para estos cuatro nuevos proyectos que ahora mismo tenemos pedido no confiamos en que nos den todo vamos sería un éxito que nos dieran uno Um, pero la idea es unir estas dos líneas de investigación, ¿no? la línea un poco más ambiental, digamos, más material, si queréis, con la otra un poco más política y social. ¿no? Y lo hacemos a través de este planteamiento teórico que ya no me da tiempo a explicar, pero que si queréis en el turno de, de preguntas y tal o en el debate, pues quizás salgan. Estudios de caso concreto, por supuesto. Bueno, por supuesto, digo, porque trabajamos así en este caso. Bueno, y. Bueno, si luego hay ocasión, pues os puedo explicar algunos de los proyectos si estáis más, más interesados. ¿no? Pero nada más. Muchas gracias. ¿no? Bueno, muchas gracias a Antonio Herrera. Creo que tanto esta ponencia como la anterior, bueno, empiezan a demandar los ponentes y nos sugieren, ¿no? Nuestro posicionamiento, el suyo también, y ante la práctica de la historia, ¿no? Eh, vamos a pasar a la siguiente ponencia de esteban rodríguez. el agua está preparada y como ningún... <laughs> Muchas gracias. sigue estando ahí. <laughs> eh, el profesor rodríguez ocaña es catedrático de historia de, de la ciencia en la universidad de granada y tiene una bueno, larguísima y fructífera carrera académica. Eh, entre las múltiples eh, cosas que puedo decir, fue fundador y director de la revista Dynamis y su carrera eh, académica, sus intereses se han centrado en las relaciones entre medicina y sociedad, con trabajos sobre la epidemia de cólera de los años 30 en Canadá. Y perdón, ¿sí? No, ¿En Canadá? No en Granada, creo. perdón. Un, un Granada sin R. Me ha, me ha extrañado. El origen de la medicina social en España durante el cambio de los siglos XIX y XX, la lucha contra el paludismo, la mortalidad infantil o contra la silicosis durante el siglo XX. Y en todos eh, pues ha apostado por una metodología de análisis profundamente social, eh, demostrando la capacidad de adaptación del sistema asistencial español a las realidades políticas y sociales de cada época. El profesor eh, Rodríguez Ocaña estuvo con nosotros durante varios meses. Eh, hace ya bueno, poco tiempo y bueno, pues es, es un gusto volverle a tener con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el título es Los sistemas nacionales de salud en la crisis del estado de bienestar, algo que nos va a interesar a todos. Pues muchas gracias y muchas gracias a la organización por la invitación a volver a encontrarme con muchos amigos que tengo en esta casa y Siempre muy grato venir, venir a Madrid, venir al Consejo. Aparte de que, bueno, en pocos otros sitios está tan a gusto un historiador de la ciencia en un medio historiográfico, porque normalmente somos raras avis como tal, ¿no? Entonces, aquí coexistía amablemente eh, la unidad de historia de la ciencia con el resto de de especialización histórica y lo hacéis muy bien, así que eh, como digo, un placer. Bueno, yo me planteé inicialmente eh, hacer un acercamiento historiográfico, pero encontré, no me encontré material suficiente, así que cambié y os voy a presentar un pequeño trabajito de historia contemporánea, historia del tiempo presente, como se llama ahora, ¿no? La crisis que estamos viviendo en el, lo que toca la sanidad, lo que toca el mundo de la salud, el mundo de la política social, no es sino la última etapa de un conflicto que se abrió de forma descarada en los años 80. ¿no? El conflicto que discute la validez del pacto no escrito por el cual... El capitalismo fue aceptado por la clase obrera en los países de la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, la, la manifestación la manifestación expresa de este pacto en muchos lugares fue la construcción de un Servicio Nacional de Salud. ¿No se ve bastante grande? Sí, que me gustaría a mí seguir viéndolo eso. La construcción de un Servicio Nacional de Salud en distintos países, procesos complejos en todos los casos y muy pegado a la realidad nacional, por lo tanto, con sus variantes y sus características propias. Sin embargo, de lo que, lo que podemos... Eh, extraer de las distintas historias nacionales, por ejemplo, la que han escrito Jan Sundin y Sam Wilner sobre Suecia o la que ha hecho Wester para el Sistema Nacional de Salud Británico, eh, nos permite sugerir que las, uh, la explicación que se ofrece para uno de ellos, para el, el primer Servicio Nacional de Salud hecho en una democracia parlamentaria, que fue el británico, a partir de la ley de 1948, pues digo que lo podemos utilizar como un ejemplo, no perfecto, pero un ejemplo de las condiciones, de los objetivos, de las finalidades, de las estrategias que se ponen en, en práctica en ese momento. El Sistema Nacional de Salud nace a consecuencia de eh, cambios en la política social que se plantean de forma eh, coordinada, de forma nacional. En Gran Bretaña, a raíz de la Guerra Mundial, en el seno del, durante la propia Guerra Mundial es cuando se está debatiendo, se está preparando la instauración del Servicio Nacional de Salud. Y en eso pues, colaboran de los distintos partidos. La persona que, publica, que finalmente firma el informe que va a dar eh, pie para el desarrollo legislativo, el informe Beveridge, pues era liberal, era del Partido Liberal. Va a ser puesto la ley, la pone en marcha, la, la, la ley se vota en un, con un gobierno conservador y la pone en marcha un ministro laborista. Bueno, también responde, desde luego, a unas bueno, una medida central. ¿En qué consistía esa nueva política social? Pues una política social redistributiva. Se tenía en cuenta el esfuerzo solidario de toda la población de cara a la guerra y se pretendía extender esa solidaridad para los tiempos de paz que nadie quedara fuera de la cobertura mínima necesaria para garantizar su supervivencia. Y eso eh, se centraba, por lo tanto, en aspectos de salud positiva. No se discutía nada. El informe Beveridge no hablaba de medicina, no hablaba de tratamientos. Sí, pero sí hablaba de cómo había que financiarlo, a quién se le podían ofrecer y qué había que exigirle tanto a los que lo prestaban como a los que lo recibían. Se establece un plan universal, es decir, afecta a todo el mundo, todo el mundo tiene derecho, integrado, quiere decir que todas las, todos los servicios están incluidos, preventivos, curativos, rehabilitadores. Por ejemplo, fue una revolución unir, meter la cuestión de odontología, que eso en Inglaterra tenían un seguro desde los años 10, pero la odontología era absolutamente privada. Bueno, pues eso supuso un cambio radical. En la vida de muchas personas, especialmente de los niños, ¿no? la organización territorial mediante un esquema jerárquico y la no discriminación por causa económica alguna. Bien, estas consecuencias, bueno, Wester en un pequeño trabajo que tiene conmemorando el cincuentenario del informe Beveridge dice que el plan era tan, tan lindo que no hubo, no había político que se pudiera resistir a aquello. ¿no? Desde luego no había una, una única, no había una sola cuenta, no había ningún dato económico en el interior del informe Beveridge y eso fue uno de los ha sido uno de los problemas con que se han enfrentado en la posterioridad. Y el siguiente elemento que, al que corresponde el, el Servicio Nacional de Salud es a una situación confusa, débil, de, fragmentada, poco eficaz del, del, sistema, de la, del sistema hospitalario. No, había muchos hospitales, pero de distinta administración, de distintos medios de financiación, un, un medio bastante confuso. Entonces, el, el Plan Nacional unificó esto decididamente. Y es una de las cosas que se le reconoce, incluso por sus mayores críticos, como un beneficio, un beneficio de, de la implantación del National Health Service. Responde también a. Cambios, fundamentalmente, cambios en la estrategia del Partido Laborista. El Partido Laborista en los años 20, especialmente en los años 30, adopta la estrategia que se llama de las tres Rs, es reformas, reformismo social, redistribución social, racionalización a través de planificación y de nacionalización, que son los principios que se ponen en marcha, se nacionalizan todos los hospitales, se planifica la enseñanza, se planifica la asistencia, la atención, etcétera. Durante la segunda mitad del siglo XX, el sistema de salud británico ha sido un modelo de eficiencia, ha atendido la salud de los británicos muy barata, de, con muy poco gasto, como podéis ver en esa estadística, pero eso es, es general a los sistemas de salud de su mismo estilo, es decir, que los lo que en la OCDE sube el gasto, dispara el gasto, son fundamentalmente los sistemas sanitarios de base privada. ¿Cómo se llegó aquí? La organización de la atención a los enfermos es un subproducto histórico de la política social. Ya hemos oído que la atención a los pobres nace con el cristianismo y se consolida una vez que el cristianismo se convierte en... <coughs> en una ideología del Estado, da, va a dar pie a todo el desarrollo de la beneficencia, prácticamente hasta nuestros días, pero con la industrialización, la nueva pobreza que afecta no a los que no trabajan, sino justamente a los que trabajan, una gran contradicción en los términos, pues requiere nuevas soluciones. La beneficencia se mantiene, pero entra en crisis porque la, no es capaz de sujetar a la clase obrera suficientemente, la prestación benéfica tiene, contra, exige contrapartidas que son dolorosas, que son estigmatizantes. Se produce una autoorganización obrera, como es bien sabido, a través de sociedades, de sindicatos, de organizaciones de autoprotección y, al mismo tiempo, la sociedad confronta una situación de casi perpetuo conflicto social. ¿La solución reformista? Pues romper la… Romper la argolla que une al obrero con la pobreza, que es la enfermedad. Por eso, el seguro obligatorio primero, los sistemas de salud después, eh, tienen ese objetivo fundamental, que es eliminar esa gran contradicción o ese motivo de conflicto en el interior de las sociedades. Ahora bien, las desigualdades tienen eh, efecto. Sobre la salud, las desigualdades sociales. Y eso se comprobó empíricamente desde siempre, ¿no? Es decir, sabemos que, que el no comer produce, conduce a una situación de depopulación y eventualmente a morirse, seguro que ha sido una experiencia humana uh, prehistórica. Pero la visualización, la conversión en doctrina de la influencia de la situación económica sobre la salud, se midió primero en torno a la mortalidad. Las cifras, a finales del siglo XVIII, se empiezan a hacer estudios demográficos comparando distintas poblaciones, por ejemplo, comparando una población de monjes con la población en general en su entorno y se veía que los monjes vivían más directamente. O se hace en comparación por, por barrios. Como el caso francés, el caso de París, que aquí se señala a través de Vilhermé, y se muestra que hay unas diferencias constantes, una desigualdad constante en la cual los barrios más pobres tienen sistemáticamente las tasas más elevadas. Esta, esta aportación de Vilhermé se convierte en foco de una tradición de estudios demográficos, por supuesto, que se fundamenta en la construcción de los registros civiles nacionales especialmente los ingleses, donde en fin, William Farr fue un, un protagonista, no solamente fue organizador, sino también era médico, entonces él leía las estadísticas de población con un sentido, intentando descubrir pues, las leyes de la salud, las leyes de la enfermedad, y entre esas leyes una era, y muy clara era, la diferente longevidad en función de la, de la riqueza eh, personal. De esta tradición de aplicar la estudios demográficos, especialmente la mortalidad, surge como, como producto colateral eh, un, concepto nuevo, el concepto de, un concepto nuevo, un concepto que ya había sido avanzado por Adam Smith, pero el concepto de capital humano, que va a verse nutrido con cifras. FAR precisamente es de los primeros que construye un modelo. Económico para valorar la vida humana en, en libras y en peniques, que después va a ser el mismo modelo que se va es un modelo a partir de, los, de lo que se puede ganar una persona, ¿no? En función de los ingresos habituales del salario regular. Hay otro modo de calcular que es a partir de lo que cuesta lo que cuesta ser persona. En fin pues los gastos, lo que, el consumo personal, son los dos grandes modelos, pero el modelo que más se extendió en el ámbito de los negocios, en el ámbito de los seguros, fundamentalmente fue el modelo F.A.R. que a principios del siglo XX, Dublin y Lotka, pues eh, sustentaron convenientemente. Por tanto, el sistema los seguros y posteriormente los sistemas de salud tienen como finalidad debatir discutir, reducir la desigualdad social porque es causa de, causa de mortalidad adelantada. esto no se ha conseguido. aquí tenemos un estudio de 2003 sobre seis países europeos. no son países exactamente, uno es una ciudad, turín, pero en fin, son las cifras que manejan comparando la mortalidad por clases en función de la clase ocupacional. Y el nivel educativo, son dos, dos elementos que, se, que confluyen. Y en función de eso se estratifica la sociedad y se mide la tasa de mortalidad y se comparan las tasas. Pues vean que la comparación eh, aquí está en un único elemento, pero entre en el quinquenio 81-85 era más baja que en el 91-95. Es decir, ha aumentado la desigualdad. Se ha extendido. Y entre estos países está Noruega, Dinamarca, son países con sistema nacional de salud, está Finlandia, está Inglaterra también. El caso inglés ya era conocido de todas formas. Aquí tienen, por ejemplo, una revisión sobre las cifras de 2001-2003, la comparación de la mortalidad estandarizada por edades por estrato ocupacional, es decir, por clases ocupacionales. ¿no? La clase más acomodada, la de mayores ingresos, la de mayor prestigio social, es la, la primera, la de la, la de la izquierda, la más baja, la de menos prestigio, la de la derecha. Ahí, tómese la región que se tome, hay un gradiente social evidente entre que las mayores... La mayor contribución a la muerte procede de las clases bajas. e incluso entre las regiones hay diferencias. efectivamente, una está mejor que otras peor, pero esas diferencias son tanto más grandes cuanto más baja la clase prácticamente. En la, al, al nivel superior, digamos, las tasas son prácticamente iguales. Aquí tenemos otra gráfica también de mortalidad en hombres. Y aquí comparando empleados y desempleados en una fecha concreta en el año 81 igualmente las tasas aumentan si para el caso del desempleo en la misma clase social, es decir, en los mismos grupos de población, si se está empleado o estar empleado es un factor de protección frente a la muerte precoz que en el caso de la, del desempleo ¿no? en este informe la Marmot Review de 2010, es el último de una serie de informes oficiales eh, realizados en Gran Bretaña precisamente para intentar medir hasta qué punto ha sido efectivo en el plano social la intervención pública, las políticas sociales. El más antiguo fue el, el llamado Black Report, que por el nombre del, de su director, que era presidente del Consejo, del Consejo General de Colegios Médicos, en equiparable en Inglaterra una personalidad nada revolucionaria, por supuesto, bueno, todos todos los firmantes, todos los civil servants que firman estos estos informes en Inglaterra no son precisamente de extrema izquierda, son personas centristas, moderadas en muchos casos, algún laborista, Marmot creo que es laborista, pero este es profesor, este no es no, es, no forma parte de la administración propiamente dicha. Entonces, eh, sin embargo, eso no quita para que los informes sean una auténtica pieza de estudio y de, con eh, muchísimo interés. El informe Black se publicó en 1980. Thatcher, acaba de llegar, intentó ocultarlo. Fue un gran escándalo y eso permitió que se si, si hiciera más famoso, se vendieran muchas más copias. El informe Exxon en 1998 y el informe Marmot en 2010. El de Marmot se llama Fair Society, Healthy Lives, una sociedad justa, vidas sanas. El informe Black ya apreciaba que desde 1950 las desigualdades en salud para los adultos en edad de trabajar se habían ampliado. De hecho, la mortalidad en la clase social más desventajada era en aquel momento dos veces y media superior a la clase más acomodada. Bueno, pero estos, eh, entonces estos, estos hallazgos del informe Black se han repetido en el informe Exxon casi 20 años después y siguen estando presentes en el informe Marmot. Por lo tanto, no es suficiente contener un sistema de protección universal e integrado, hace falta algo más. ¿Mm? En Estados Unidos, en 1993, se publicó un trabajo de papas y colaboradores que comparaba la mortalidad por niveles de ingresos y nivel educativo y por raza, distinguiendo entre blancos y negros, fundamentalmente, vamos solo, comparaba la cifra de 1960 y la de 1986. En todos los casos ha subido la mortalidad, en todos los casos, para la misma, la misma franja de la misma franja ocupacional o de educación o de ingresos, ha aumentado la mortalidad. Por lo tanto, todos estos elementos son los que han reavivado extraordinariamente en el campo teórico, en el campo de la epidemiología, en el campo de la salud pública, han reanimado un viejo tema de la, de la medicina social, que es el tema de la desigualdad social. Hasta tal punto que en 2005... La OMS se vio obligada a crear una comisión de estudio de los determinantes sociales de salud que ha publicado en 2008 un informe final donde, entre otras cosas, propone un plan para acabar con los es decir que no se limita simplemente a hacer el diagnóstico, sino dice también cómo acabarlo. Y cómo acabarlo supone equidad, o sea, equidad en la distribución de la renta, supone trabajo. En condiciones adecuadas para la totalidad de la población, supone mejorar, eh, conseguir la, un nivel educativo suficiente para todo el mundo, supone intervenciones medioambientales, etcétera, etcétera. Pero en esto que nos llega la, crisis, la última crisis financiera, a partir del 84, en la cual se van encadenando. Primero en Asia, después en América y en Europa, se van encadenando los problemas. Algunos de estos episodios ya han sido evaluados por epidemiólogos, no por historiadores, pero en fin, eh, los epidemiólogos levantan hasta de lo que ocurre, hacen sus números y yo intento contárselo. Hay un problema importante en este tipo de trabajo y es que difícilmente hay dos que coinciden en el tipo de muestra, en el tipo de análisis estadístico concreto que emplean, en el tipo de medidas que usan y en, la, en los sistemas de comparación, en cuáles son las variables principales que escogen, etc. Pero bueno, es lo que tenemos. En Blakely y compañía, en Nueva Zelanda, esto está publicado en 2008, Encuentran. Bueno, en Nueva Zelanda, ¿qué pasó? Pues pasó un, lo que está pasando aquí ahora: máxima flexibilidad de mercado, cobro por servicio, se dinamita lo, el sistema de, de ingresos, de, tas, de tasas, de impuestos, que era bastante eh, tipo laborista clásico y se convierte en un sistema totalmente regresivo. Se incrementa el paro, que sube a, al 10% en el año 92 y de ahí baja. Hasta el 3% en 2005, se incrementa la pobreza más del doble del indicador 12 de 1989, se pasa a un indicador 26,5 en 1993, se incrementa la de, todos los indicativos de desigualdad, por ejemplo medidos a través del índice Gini, y entonces Blackley estudia la mortalidad antes y durante del año 81, del quinquenio 81-84 al 2001-2004. La mortalidad comparada por, por estratos sociales. Entonces él encuentra que. O ellos encuentran que la mortalidad desciende por todas las causas en todos los grupos, salvo en el grupo de 25 a 44 años. Con bajos ingresos. Todos los grupos sociales se han beneficiado de los beneficios generales pues digamos, de la ciencia médica y de la prevención y de todo lo que sabemos hoy que hay que hacer para no enfermar y lo que tenemos que hacer para curarnos, menos justamente el, el grupo clásico, de, que diríamos, trabajadores manuales. ¿no? La desigualdad, que es lo que aquí se muestra en la, en la gráfica de la derecha, la desigualdad relativa, a las tasas relativas de muerte, que son las, las que están en rojo, las dos de arriba, aumentan. Es decir, habiendo disminuido la mortalidad para todo el mundo, la distancia entre la mortalidad de, la, de las clases más bajas y las más altas se agranda. Y este descenso, o este, esta distancia, se ha conseguido especialmente gracias al descenso en de la mortalidad por enfermedad cardiovascular que ha, ha beneficiado especialmente a las clases pudientes. De donde Blakely pues, hace una... Lectura, digamos, médica a corto plazo, dicen, bueno, pues si queremos uh, combatir esto, hay que atender fundamentalmente a los factores de riesgo cardiovasculares en los trabajadores de bajo ingreso. Es una posibilidad, desde luego. Hay otra gran eh, crisis que ha sido bastante estudiada, bastante más estudiada, que es la crisis soviética. Es decir, el fin del bloque oriental. Se ha estudiado en conjunto o afectando especialmente a Rusia, hay muchos trabajos. Yo voy a seguir uno de Stackler y compañía de 2009. Y se ha estudiado comparada con Cuba, que dentro del mismo ámbito um, político, pues no está pegada, no estaba en Europa, es otra situación, otra cultura, otra situación, otra sociedad. Y también otras consecuencias. De hecho, la crisis cubana es mucho más leve que la soviética, fue crisis también. La tasa de mortalidad en la, en la soviética se disparó. De hecho, oh, se calcula en 3 millones el exceso de muerte en todo el, el ámbito de países socialistas que dejan de serlo a partir de los 80. A partir de los 89, de modo que se ha dicho que es la, la crisis de mortalidad más grave que ha sufrido Europa en tiempo de paz, después de la ...de la de 1918, después de la gripe. Claro, esa coincidió con la guerra. 15 años después, la mitad de esos países todavía no han recuperado la esperanza de vida... ...que tenían, aquí está abajo la esperanza de vida al nacer... ...no han recuperado la esperanza de vida que tenían cuando antes de... ...en los años 60, por ejemplo. El caso cubano no es igual, ya veis que las cifras son casi contrarias... Sí, que hubo una elevada, un aumento de mortalidad por enfermedad de infecto parasitaria. Hubo una neuropatía avitamínica por hambre, vaya, que fue similar a la que hubo en España en los años 40, pero no hubo efectos tan notorios. Hubo un desempleo muy grande, especialmente femenino pero el resto de los aspectos de salud no se, no se modifican. De hecho, hay, aquí hay un elemento eh, curioso, uno de los elementos contracíclicos, el resultado sanitariamente favorable de una crisis a corto plazo. O mejor, el resultado favorable a corto plazo de una crisis económica. Disminuye la obesidad, aumenta el ejercicio físico, disminuye los accidentes de tráfico. En Rusia todo eso posiblemente pasó, pero aumentaron los suicidios enormemente, aumentaron los homicidios, aumentó la muerte por enfermedad cardiovascular, aumentó y relacionadas, aumentó todos los derivados, todos los males relacionados con el consumo del alcohol. Que fue, todo el mundo coincide en señalar que es el principal factor uh, generador morbígeno de Rusia. De la antigua Unión Soviética de Rusia ahora es el consumo de alcohol por sus características culturales. ¿Por qué Cuba se desempeña de otra forma? ¿Por qué en otros países de Europa Occidental, de Europa Oriental, no pasa lo mismo que, que en Rusia? Bueno, eh, Borovi dice que porque, fundamentalmente porque ella encuentra elementos de capital social en Cuba, que no existían en la Unión Soviética. Aparte de que los, digamos, la política de salud para Cuba es un punto de prestigio nacional y además los cubanos se defienden de algo que viene de fuera, mientras que los rusos lo que hacen es vivir con su, propia, su, propio, su propio sino, es decir, que se les cae la casa encima ¿no? y no le pueden echar la culpa a nadie. ¿no? La, ¿Por qué pasa distinto en Rusia y en otros países? Pues Stackler dice que... La, lo, la, el factor que encuentra determinante es la rapidez con la que se produce la terapia de choque que recetan los economistas occidentales, especialmente la rapidez con la que se privatiza. La privatización masiva en Rusia fue extraordinariamente rápida. En otros países fue más lenta, en Polonia o en Hungría, o en Eslovenia, por ejemplo. Entonces, eh, parece que ese es el, el elemento que se puede, con el que se juega para definir... Para señalar la, la diferencia. ¿no? En España se ha estudiado por José Antonio Tapia Granados, un historiador de la población, publicado en 2005, se ha estudiado la mortalidad en provincial entre 1987 y 1997, atendiendo precisamente a la relación con el desempleo provincial. Lo que encuentra Tapia es que el desempleo disminuye la mortalidad a corto plazo. Eso no está de acuerdo con la cifra a largo plazo que hemos visto, pero ya decimos que hay esa, esa disparidad. ¿no? A corto plazo el desempleo aumenta porque disminuye extraordinariamente el número de accidentes de tráfico, disminuye, eh, disminuye la, cuestión, la ingesta alimenticia. El suicidio, en cambio, en España como en otros países, es un indicador precoz de crisis. El suicidio se dispara. Y de hecho, hay un trabajo europeo de Stackler y compañía, también de 2009, que se titula Los efectos sanitarios de la crisis económica y las políticas alternativas, la respuestas alternativas en Europa, un análisis empírico, donde dice que justamente el elemento. El único elemento defensivo que encuentran frente al suicidio son políticas sociales de fomento de empleo, bien directamente crear puestos de trabajo, bien ayudar a que los desempleados pues, eh, tengan algún instrumento de formación o lo que sea, que no se encuentren directamente en la calle. ¿no? Por cierto, es un elemento notorio en todas estas crisis, ya acabo, el que los que más sufren son no son los que ya están acostumbrados a sufrir, sino justamente el estrato inmediatamente anterior. En los años 30 ya se vio en Estados Unidos. Los estudios de Striker y de la, del censo de Estados Unidos definieron que la morbilidad se había disparado justamente en las personas que habían disminuido, que habían pasado de bajar, habían bajado los mil dólares de ingresos, pero no los que ganaban, los que estaban en 200 dólares, esos seguían teniendo una alta morbilidad, pero los de mil de pronto pues desploman. ¿no? Entonces, simplemente quería leeros eh, una de las conclusiones del trabajo de Borovic, porque me parece que viene muy a cuento, ¿no? Dice claramente las políticas a largo plazo que dan prioridad a la salud pública, los valores sociales que estimulan la cooperación interpersonal y el apoyo, el apoyo mutuo, el compromiso de la sociedad con el igualitarismo. Que, pro, que permite que exista un, amplio, un acceso equitativo a la alimentación, a la educación y al cuidado de la salud, y que facilita la uh, distribución más o menos equitativa de los problemas económicos derivados de, del shock uh, financiero, son todos asuntos beneficiosos en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, pero todos los días. Y en esas estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Esteban Rodríguez. Creo que bueno ha planteado un sinfín de temas interesantes y hemos pasado de lo teleológico a lo medioambiental y ahora creo que hemos asistido a una charla sobre lo más íntimo ¿no? de, de una sociedad. ¿Cómo, cuánto y por qué vivimos y morimos? Bueno, creo que hay muchos temas planteados. Y ahora pasamos a la última charla. Creo que, que va a ser un estupendo, ameno y... <laughs> Gracias. Y rupturista, ¿no? Para muchos de los que no somos historiadores del arte, que somos la mayoría, eh, menos mal que tenemos a nuestros compañeros que nos eh, enseñan otras cosas. Bueno, pues eh, pasamos con eh, Javier Panero, Panera, Panera perdón, director del Domus Artium en 2002 de Salamanca. Bueno, lo ha sido durante. Eh, casi ocho años, y director del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, Explora Foto, ha publicado muchos libros y textos sobre arte contemporáneo y sobre estética, ha comisariado y editado eh, pues más de 100 monografías de muchísimos artistas como Sam Taylor Wood o Judith Barry. Bueno, eh, también proyectos colectivos como eh, Video Kill de Radio Star, una historia del videoclip musical, en 2005. Eh, y también Video Kill the Painting Star, Pintura en Movimiento, que se ha convertido en, en un libro, ¿no? Sí. Me parece. Recientemente, bueno, en 2010, publicado en Salamanca. Y bueno, es colaborador de revistas especializadas como Descubrir el Arte, Flash Art International y Art Pulse. y ha, y ha publicado también recientemente Música para tus Ojos, Artes Visuales y Estética del Videoclip. Y bueno, pues hoy viene a hablarnos sobre... Eh, perdón. Crisis del modelo expositivo, las artes visuales en la era de la circulación promiscua de la información. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Igualmente también eh, enhorabuena a la organización por, por este encuentro, que yo creo que tiene, aparte de, de, del interés de las ponencias, y siento haberme perdido las de la mañana, que tenía muy buena pinta la aparente heterogeneidad de cada uno de los temas yo creo que, que, que también enriquece, ¿no? Porque para mí es muy interesante escuchar cosas que en teoría no tienen que ver con mi, con mi especialidad. Así que felicidades a la organización y, y gracias a al y especialmente a Paula Barreiro, eh, que es quien me invitó especialmente a participar en estas en estas jornadas. <coughs> Eh, bueno, cuando, cuando Paula precisamente me, me pidió que, que, que abordara un tema que estuviera relacionado con el arte contemporáneo eh, desde la óptica de, de la crisis eh, que estamos viviendo, eh, claro, tenía claro que, y es una situación esquizofrénica en la que yo siempre he vivido, ¿no? eh, que tenía que hablar de ello al centrarme en los museos que es lo que decidí que tenía que hacer, eh, tenía que hacerlo desde mi doble condición de gestor cultural, de haber dirigido durante muchos años un centro de arte contemporáneo, de ser comisario de exposiciones, casi siempre o muchas veces para instituciones tanto públicas como, como privadas, eh, pero por otra parte eh, mi condición de docente, de profesor de cultura audiovisual, eh, de crítica de arte. Que justamente intenta inculcar a los alumnos un espíritu crítico ante, ante el uso, producción y circulación de las imágenes, pues lógicamente a veces me llevo a una situación esquizofrénica, ¿no? Sobre en qué posición debo, debo, situarme, debo situarme yo. Porque, bueno, pues es, es un hecho que eh, en las últimas décadas, sobre todo en las dos últimas décadas, en el caso español, aunque podríamos incluso. A, a los años 80, pero sobre todo en las dos últimas décadas, la fiebre por construir museos y centros de arte eh, ha contribuido a perpetuar eh, el modelo tradicional de exposición presencial, es decir, la exposición en un espacio físico como principal herramienta para eh, mostrar eh, productos artísticos. Y esto frente a otros formatos experimentales eh, que tienen un gran potencial, pero que eh, obviamente la institución entiende que es que existan museos, que construyamos nuevos museos, que los dotemos de infraestructuras, de equipos y lógicamente de programaciones, Ese es el mejor modo de garantizar la visibilidad mediática de la institución y la afluencia de públicos, la afluencia física de públicos, ¿no? que luego de eso hablaremos también. Eh, bueno, cualquiera que conozca la historia del arte del siglo XX, pero sobre todo la segunda mitad del siglo XX y sobre todo del arte producido a partir de los años 60, eh, pues claro, verá que el sistema del arte ha forzado incluso a que actitudes rupturistas, es decir, actitudes desmaterializadas o como mínimo de naturaleza efímera, como el arte conceptual o como la performance, se materialicen en eh, puestas en escena expositivas, cada vez más espectaculares, o que eh, cristalicen en eh, la, podríamos decir, la fetichización del documento. ¿no? Y no hay más que darse una vuelta por el Reina Sofía para justamente ver esa idea de fetichización del documento. Bueno, no queremos como fetiches obras de artistas, pero las sustituimos por documentos que también fetichizamos. Eh, claro, la situación en cualquier caso es paradójica. Eh, eh, decía que, que podíamos ir 50 años atrás, nos separa pues ya casi más de medio siglo desde aquella utopía, el, el museo imaginario de Malraux, ese museo que de alguna manera partía de los avances de la reproducción fotográfica para plantear una alternativa al, al, al museo físico, al museo. Eh, Material. Es decir, nos encontramos actualmente en la apoteosis de la reproductibilidad técnica, pero paradójicamente nunca se han construido tantos museos reales, por lo menos antes de la crisis, eh, como en las dos últimas décadas. Eh, es como si esta especie de régimen, luego aludiré a ello, este régimen pantayocrático, eh, por, por hacer mío el término que utiliza Lipovetsky, eh, ese régimen pantayocrático en el que nos encontramos, lejos de sustituir nuestro deseo de ver objetos artísticos de carne y hueso, pues parece que lo ha fomentado más. ¿no? Eh, lo que yo quiero decir con esto es que, sin que yo sea un tecnófobo apocalíptico, que no lo soy, pero tampoco particularmente tecnófilo, yo me declaro torpe con la tecnología, eh, yo no voy a hablar ni del cibermuseo ni de la ciberexposición, pero en cualquier caso, el cibermuseo y la ciberexposición parece que en las próximas décadas tampoco van a sustituir al museo institucional, aunque obviamente sí lo van a transformar. Eh, lo que quiero decir con esto es que nos encontramos en los inicios de un nuevo régimen de visualidad, que también es un régimen político que está afectando, como todo el mundo sabe, a procesos sociales, culturales, psicológicos y cognitivos, y que está operando profundos cambios en nuestra manera de aprender la información audiovisual, de igual manera que está afectando a nuestra manera de establecer relaciones eh, sociales. ¿no? Eh, en estas circunstancias, pues claro, todos los que nos hemos dedicado, o nos dedicamos a la educación, y a la gestión cultural, y más aún quienes hemos trabajado o trabajamos en museos, pues no podemos sustraernos a estos nuevos modelos de producción, circulación, recepción y archivo de imágenes que este nuevo régimen visual propone, donde el espectador eh, va a cambiar. El espectador entra en crisis y deja de ser, o ya no es solamente un visitante, sino que pasa a ser un, un usuario. Activo. ¿no? E incluso términos como o conceptos como colección y exposición, y esto es un poco lo que voy a intentar demostrar, dentro del contexto museístico, pues entran también en crisis y empiezan a ser cuestionados. No van a desaparecer, y al anuncio, yo estoy seguro que, que no va a dejar de haber exposiciones ni va a dejar de haber museos pero obviamente eh, sí van a sufrir transformaciones en algunos casos eh, eh, radicales. Eh, las herramientas de intermediación audiovisual que estamos utilizando actualmente es un poco de lo que quisiera partir. A partir de imágenes como la que tengo, en, en, como la que veis en las pantallas, las herramientas de intermediación audiovisual que estamos utilizando de modo cotidiano tienen un potencial brutal de transformación de lo real. Y van a abrir, están abriendo ya, un debate sobre el futuro de las imágenes, del mismo modo que lo va a abrir sobre el futuro del museo y sus funciones. Y del mismo modo que la revolución informática y, y la omnipresencia de pantallas, y más los que nos dedicamos, os dedicáis a la investigación, pues ha cambiado los modos de escribir y los modos de leer, pues también está alterando nuestro modo de mirar, de ver, de aprender, de coleccionar y de eh, exhibir imágenes. ¿no? Eh, los espacios expositivos, lo mismo que el cine, la industria editorial, las compañías discográficas o las cadenas de televisión, pues eh, no se pueden sustraer a las nuevas miradas que se están gestando. ¿no? Y, y, y voy a poner una serie de ejemplos eh, que tienen que ver tanto con el mundo expositivo como con el docente como en este caso con el político. ¿no? Bueno, eh, eh, puede parecer una anécdota, pero pero. Luego vamos a ver que igual no lo es tanto. ¿no? Hace, hace unos meses acompañando a un grupo de estudiantes, eran un grupo de estudiantes norteamericanos de cursos internacionales ahí en, en Salamanca, que visitaban una exposición en el centro de arte que yo dirigía, el Dados de, de Salamanca, una exposición realmente espectacular desde el punto de vista audiovisual, era una exposición protagonizada por, por grandes instalaciones de vídeo multipantalla, el artista alemán Julian Rosefer, con entornos inmersivos realmente eh, eh, poderosos. Y, y bueno, bajé a acompañar a esa visita porque conocía al, al profesor que, que los acompañaba. Y claro, eh, pude comprobar con absoluto desconcierto que un número muy significativo de aquellos jóvenes eh, fue a entrar en la sala de exposiciones y. Eh, no miraban las proyecciones de vídeo directamente con sus ojos, sino que en un número muy significativo prefirieron hacerlo a través de las pequeñas pantallas de su teléfono móvil o de su cámara digital. Es decir, fue entrar ve que ya había muchas pantallas y rápidamente ellos sacar su mini pantalla. ¿no? Eh, luego Claro, aquello me llamó tanto la atención que empecé a seguir a otros grupos de alumnos que venían y vi que efectivamente que en menor grado que aquellos alumnos norteamericanos, pero que también que, que, que hacían lo mismo, que inmediatamente, en una exposición espectacular, tendían ellos a, de alguna manera, intermediarla a través de otro dispositivo eh, pantalla. ¿no? Y claro, aquella experiencia, y me voy a la imagen que tenemos en, en, en la pantalla, valga la redundancia, ya estamos en el régimen pantallocrático aquella experiencia me llevó a recordar inmediatamente otras situaciones muy parecidas. ¿no? una imagen que todo el mundo habrá visto por televisión es el baile de, de investidura de barack obama y su esposa en el washington convention center el 20 de enero de 2009 cuando lo invisten de presidente en los estados unidos. y en aquella ocasión, pues pasó prácticamente lo mismo, es decir, prácticamente la totalidad del selecto grupo de invitados que asistió a ese evento prefirió visionar el baile de, de la pareja a través de su teléfono móvil o a través de su pequeña cámara que verlo directamente con sus propios ojos. ¿no? Es decir, otra vez, eh, la visión del evento era necesariamente eh, intermediar. ¿no? Entonces decía, bueno, si un chico entra en una exposición donde el componente audiovisual es realmente poderoso y prefiere verlo a través de su móvil, y si una persona que forma parte de un selecto grupo de invitados prefiere verlo también a través de su pantalla móvil. Bueno, es que eran todos, ¿no? Eran todos. No eran cuatro. No, era, eran todos. Yo grabo luego el Sí, efectivamente. Eh, y luego, claro, eh, luego en el inicio, justo unos meses después, en el inicio de un espectacular concierto de rock de, de U2 en, en Sevilla, en septiembre de 2010, exactamente lo mismo, ¿no? En el momento que salió la banda a tocar, rápidamente la reacción del público fue exactamente la misma. Todos sacaron su dispositivo intermedial y no era solamente por tener un recuerdo, no, no, hubo gente que vio durante más de media hora el concierto a través de su pantallita, ¿no? Eh, claro, los, los tres sucesos no, no pueden ser considerados en modo alguno anecdóticos, eh, son una prueba evidente de que algo está cambiando en nuestro modo de aprender eh, eh, las imágenes. ¿no? Eh, en primer lugar, cabe destacar la importancia que en los tres eventos que acabo de citar juega la pantalla del teléfono móvil, ¿no? es decir, un artefacto, todos lo conocemos, ¿no? para la información y para la comunicación, pero también muy importante, y eso es lo que, lo que cambia las cosas, para la producción y el consumo de contenido multimedia. Es decir, cualquier BlackBerry de última generación incluye cámara fotográfica, cámara de vídeo, grabadora de audio, consola de videojuegos, oficina de telegramas, SMS, monitor de videoconferencia, televisor digital, soporte Messenger, ordenador portátil, navegador web. Claro, eso fue lo más espectacular. Me consta... Que lo vi. Que algunos de aquellos estudiantes que visitaban la exposición del Centro de Arte la estaban tuiteando en tiempo real para sus amigos. ¿No? Sí, eso lo vi. Y, claro, y, y eso me produjo, lógicamente, eh, eh, pues unas sensaciones encontradas. ¿no? Por una parte dije, bueno. Pero claro, luego me puse muy contento y dije, joder, están viendo la exposición en Atlanta. ¿Eh? Están viendo la exposición. Oh sino a la exposición algo parecido a la, a la exposición. Eh, eh, y luego un último ejemplo, un último ejemplo que tiene que ver con, con la actividad docente. ¿no? Eh, 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 yo, el, el año pasado yo creé dentro de los nuevos grados de historia del arte, eh, creé una nueva asignatura, una introducción a la cultura audiovisual para darla precisamente en primero de carrera para chicos de, de, de 17 y 18 años cuando llegan a la, a la universidad. Eh, la asignatura está encaminada a darles herramientas para el análisis audiovisual y ya desde la primera semana eh, yo les mando que vayan al, al cine. ¿no? Cada semana les mando a ver una película ¿no? y, y, la y además les mando a ver cine de estreno. ¿no? Eh, la primera semana recuerdo que les mandé a ver eh, Same de Steve McQueen, que es un videoartista que luego pues, también está haciendo películas y, y claro, al día siguiente... A la semana siguiente, cuando tenía que entregarme el trabajo, hice una encuesta, ¿no? y, y, porque ya me imaginaba eh, lo que se avecinaba. ¿no? Y, y la encuesta fue, fue también, eh, eh, yo creo que significativa. Es decir, comprobé que casi el 50% de los alumnos habían visto la película en su ordenador descargándosela de Internet. Es decir, no habían entrado físicamente al cine. Y era una película de estreno, ¿eh? se había estrenado hace 8 o 10 días, prácticamente. Y la otra, la más a priori problemática, luego dis podemos discutir si esto es problemático o no, no, que es lo que a mí me gustaría. Eh, casi un 10% eran chicos de 17 años, 17-18 años, no habían entrado nunca físicamente en un cine hasta esa película. ¿no? Estamos hablando de muchachos de 17 años. Eh, claro, pues habrá quien piense que tal situación tiene un componente aberrante o, o distópico y que supuestamente nada puede sustituir la experiencia física frente a la obra de arte o frente a las personas o frente a una película o frente a las personas, bueno, esto quien se haya enamorado por Facebook seguro que tampoco está de acuerdo, pero y <laughs> yo tengo una familia, vamos, de... mi cuñado se ha casado con una mexicana a la que conoció por Facebook y sin conocerla físicamente se casó con ella. O sea que también hablo de algo que conozco. <laughs> eh, claro, una de las cuestiones que se plantearía aquí sería saber mmm, qué puede quedar de lo sensible. Es decir, en nuestra supuesta experiencia de lo sensible, ¿qué queda de lo sensible tras la modelización digital? O como apunta ayer Regis Debré. Digamos que una cosa es acabar con la fetichización de la obra y la fetichización de la mercancía y con su indebida sacralización a través del museo, y otra, creer que se puede prescindir de todo lo sagrado, entre comillas, y conformarse para siempre con, con el simulacro. ¿no? Eh, claro. Eh, yo, si bien asumo que, efectivamente, que estamos ante una crisis o más bien ante un estado de tránsito y redefinición de, del régimen escópico, del régimen audiovisual, de una redefinición de los modelos expositivos y de los modelos de representación, yo no soy nada apocalíptico. Y, y si nos ponemos en la piel, o más bien en la retina, de, de aquellos estudiantes que prefirieron ver la exposición a través del móvil de esas personas que prefirieron ver a Obama a través de, del móvil, pues a lo mejor, sobre todo en el caso de los chicos jóvenes, lo que no podemos obviar es que su realidad visual ya no es la nuestra y que su educación visual ya no es la nuestra. Desde luego no la de los que tenemos por encima de los 40 y seguramente también por encima de los 30. Lo que quiere decir es que la capacidad de percepción visual de los jóvenes de hoy, eh, adiestrada pues después de 100 años de masturbaciones retinianas, y, y utilizo ese término, es decir, masturbación, masaje retiniano producido por soportes como el cine, la televisión, los videojuegos, internet, formatos audiovisuales como los videoclips, eh, las redes sociales, bueno, pues la capacidad de, de enfrentarse a las imágenes, a la velocidad de las imágenes, eh, incluso a la supuesta materialidad de las imágenes... ...de estos chicos es muy superior, por ejemplo, a la de los jóvenes y adultos que, por poner un ejemplo... ...se sorprendieron hace más de 60 años con películas como Ciudadano Kane. ¿no? Pero asimismo, seguramente muy inferior a la de los chicos del año 2030 o 2040... ...cuando los espectáculos audiovisuales inmersivos, pues eran una realidad cotidiana... Y realmente eh, lo, que, lo que hoy tienen delante, pues, eh, deje de decirles algo, algo importante. ¿no? Eh, en muchos casos, yo diría que el cine no contemporáneo, lo mismo que a veces las obras de arte en los museos, aburre, por alguna razón, a muchos de estos jóvenes, porque también carece de información suficiente para mantener ocupada, entretenida, masturbada su uh, retina y, y lógicamente, su, su cerebro. Y claro, es cierto que ver obras de arte a través de un blog o verlas a través de Facebook, pues se ve de un modo fragmentario, multiforme, y que aparentemente eso no puede sustituir la experiencia física ante la obra de arte, pero esto, ya digo, lo podemos discutir, no es necesariamente negativo. Eh, tampoco sé si es positivo, sé que es diferente. ¿no? Sé que es completamente diferente. Lo mismo que cuando uno lee en una pantalla, lee viendo, y esto es muy importante, leemos viendo, al acercarnos al arte a través de estas prótesis de información y, y comunicación, pues asistimos a un proceso de reversibilidad eh, ilimitada de nuestra mirada y de nuestra cognición, que hace que hayamos pasado de un proceso de absorción lineal de la información a una lógica de coexistencia, de correspondencia y de interconexión reticular o rizomática, ¿no? Como diría Deleuze. Es decir, los, los artefactos de intermediación visual con los que hoy podemos entrar a los museos o a cualquier evento audiovisual proporcionan un nuevo tipo de relación del visitante, y a lo mejor también ese es otro concepto que entraría en crisis. Ya, a lo mejor ya no tenemos que hablar de visitantes, sino que tenemos que hablar de usuarios, o incluso a lo mejor el término este que utiliza Nicolás Bougueo de semionautas en un paisaje de signos, ¿no? que es lo que podría ser el, el espectador futuro. Eh, es decir, hablamos de un nuevo tipo de relación con las obras de arte o con la puesta en escena expositiva que podría empezar a verse como una suerte de mapa geográfica o como una matriz de sentidos, ¿no?, por utilizar el término que, que, que aplica Bernard Deloche, que a priori podría favorecer una construcción más o menos activa de la obra de arte por parte de ese espectador, eh, usuario. Eh, claro, no... Se trata que esto es lo que uno se puede ver tentado, decir, esto es una barbaridad, eh, que vean la exposición a través del móvil, o que vean Ciudadano Kane a través de, de, de un móvil, como me consta que, que alguno lo ve. Claro, yo igual preguntaría, bueno, ¿y cuántos de los que estamos aquí hemos visto a Ciudadano Kane en una pantalla gigante de cine? Claro, la habéis visto por la televisión, con lo cual, obviamente, tampoco la habéis visto bien <laughs> Ciudadano Kane, se hizo para una pantalla gigantesca y ahí donde la obra, es decir, nosotros que somos hijos de otro artefacto de intermediación visual que puede ser la televisión, obviamente hemos absorbido la historia del cine eh, de una manera eh, que tampoco es la real. ¿no? Eh, pues con estos chicos podemos asustarnos de que vean Ciudadano Kane a través de, de su laptop o a través de su móvil, pero eh, es otra manera de, de mirar y de absorber la información. Es decir, no se trata de un mundo inculto frente a la cultura, sino de otra cultura. Es decir, una cultura realmente diferente, aunque remita o se sirva de modo aparentemente superficial del anterior. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, pues que, que efectivamente que estamos en el tránsito hacia un nuevo régimen de visualidad. Que va a afectar a los procesos sociales, culturales, psicológicos, eh, cognitivos, y en el cual, tal y como apuntan investigadores como, como Roberto Balaguer o Tiscal Lara, eh, tanto nosotros como en este caso las obras de arte, eh, bueno, pues parece que tienen una vida al, al, al otro lado de la pantalla. ¿no? Eh, y bueno, parece que cada vez es más difícil ser y estar. ¿no? Y el ejemplo de lo de, de lo de Obama, ¿no? Podría ser cada vez es más difícil ser y estar sin generar un registro visual de ello. Eh, es decir, todo aquello que no está digitalizado y registrado externamente no tiene lugar en el mundo. Nada existe si no se impresiona en un sensor digital. Y si no que se lo pregunten a muchos artistas que justamente han edificado eh, eh, su carrera a partir de su omnipresencia en territorios virtuales como, como Google o como, o como YouTube. Eh, ok, sí, terminamos rapidito. Eh, claro, la retina, lo mismo que la memoria, porque en este caso podríamos decir que sin registro externo ya no hay memoria, ya no es suficiente. Y entonces estamos asistiendo a un progresivo sacrificio de, aquella, de, de la visión, del sentido de la visión de aquella relación fenomenológica corporal del ser humano con el mundo en favor de la visualización. Es decir, la visualización de lo que está cuadrado en una pantalla, que no lo olvidemos, es móvil, y precisamente por todas esas posibilidades que hemos visto antes, promiscua. Porque ese chico que mandaba un tuit con imágenes de la exposición del Centro de Arte de Salamanca a Atlanta, podía haber modificado también en tiempo real esa imagen. Y de repente la imagen entraba en un proceso de circulación eh, que podía ser muy interesante. Es decir, hablamos de una información visual transmisible, editable, recurrible, reutilizable y con la puesta en marcha de los grandes repositorios colectivos de los archivos de la web 2.0, pues también extremadamente fácil de, de, de compartir. ¿no? Entonces, frente a la memoria mnemotécnica de esa imagen estática, se levantaría un modelo de memoria heurística. Es decir, una memoria que ya no es descripción localizada, documental o monumental, sino relacional y diseminada. Eh, esto, lógicamente, afecta directamente a los formatos de producción, de circulación, consumo y a la propia economía política, hasta el punto de que en algunos casos pues, tendríamos que hablar justamente de advenimiento, y, y, y por eso ponía esta imagen, pero podía poner muchas otras. ¿no? Voy a poner esta. Advenimiento de un régimen pantallocrático. Pues ya digo, por incorporar a mi discurso el término de Lipovetsky, que en determinados contextos, pues a lo mejor sí que podría contribuir estos son imágenes de una manifestación en El Cairo eh, eh, a un nuevo espectador más activo y, y emancipado. Eh, no sé si en la línea que propone Rancière pero sí podemos hablar de una inmensa gama de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para intervenir audiovisualmente en la historia. Y, efectivamente, el papel que han jugado los teléfonos móviles y las redes sociales, el éxito de participación de movimientos con, con gran participación ciudadana, como los indignados, las revoluciones de Túnez y Egipto eh, lo que pasó con, con Gadafi bueno, igual no hubieran sido posibles sin esta especie de nueva visualidad performativa que generarían estos artefactos de intermediación. Claro, no todo es tan simple, ¿no? porque en otros casos, a nadie se lo oculta, que eh, este régimen pantallocrático también corre permanentemente el peligro de convertirse en un potencial régimen de fascismo de la imagen. ¿No? Es decir, el mismo espectador que tiene capacidad para tuitear exposiciones en tiempo real o que es capaz de mostrarnos en directo y participar en una revuelta ciudadana desde el otro lado del mundo, no llega a tomar conciencia de hasta qué punto está totalmente controlado por los propios dispositivos tecnológicos que maneja. A nadie se le oculta que desde hace tiempo nuestros datos personales, todos los que tenemos Facebook o, o Twitter o, o, o un simple teléfono móvil, circulan por los archivos de grandes corporaciones y que miles de cámaras de vídeo filman y registran ininterrumpidamente el espacio público, público y privado de grandes ciudades y de pequeñas ciudades, y que la vida entera, todas nuestras relaciones con el mundo y con los demás, pasan de manera creciente por multitud de, de pantallas, de interfaces que se comunican eh, entre sí, pero que en cualquier caso están controladas por, por, por esas corporaciones. ¿no? Eh, bueno, en esa situación, digamos, eh, eh, que permite, por una parte, desbordar el marco institucional, en el caso concreto de, de los museos, pues ya la cosa no es tan simple como que podamos visitar virtualmente el Louvre desde nuestro sofá, o de que muchos museos dispongan de consolas de consulta de bases de imágenes, o de juegos interactivos, de webs, de blogs, sino que este nuevo régimen de visualidad afecta a las imágenes en términos de circulación, de producción y de recepción. Es decir, el reto está en saber si el museo institucional puede seguir siendo lo que era o las colecciones institucionales pueden seguir siendo lo que eran, o si los derechos de los usos de imágenes pueden seguir siendo lo que eran. Entonces, frente a una tradicional economía de lo artístico que se basaba en el comercio de la mercancía, pese a la resistencia del mercado y del sistema del arte, hoy poco a poco se impone la idea de la distribución. Es decir, esta distribución que efectivamente es fragmentaria, es promiscua, se puede alterar con facilidad, se puede manipular con facilidad, por supuesto, ¿eh? pero esto cambia, cambia el régimen del espectador, cambia el régimen del visitante, lo convierte en un usuario activo frente al espectador pasivo que visita los museos como un simple eh, espectáculo. Es decir, lo que tenemos que desarrollar para los próximos años, y ese es nuestro reto, pero esto sirve, ya digo, para el cine, para la música, para la literatura, para las bibliotecas. Es decir, buscar nuevas formas de producción y distribución de lo artístico acordes con un paso de una economía de la mercancía a una economía basada en, en regímenes de en, en redes de conocimiento. ¿Okay? Y por la misma razón, pues cada vez es más urgente definir un nuevo marco legal que en el caso concreto de, de, de las artes visuales flexibilice la gestión de los derechos de uso y tráfico de imágenes. Esas imágenes que ya están concebidas como simple información troceada en, en millones de bits. Gracias. Eh, bueno, primero que todo, felicitarlos a los cuatro ponentes de la tarde de hoy. La verdad que ha sido muy interesante en general las jornadas desde por la mañana que, que hemos estado. Eh, pues ver los diferentes enfoques y los diferentes acercamientos al tema de la crisis, que, bueno, que, que realmente son enriquecedores. Yo supongo que todos tenemos muchas preguntas. Yo solamente voy a hacer dos preguntas muy concretas. Eh, una, porque vengo recientemente y aparte porque lo conozco más de cerca. El tema de la, de la historia ambiental, la semana pasada estuvimos en un seminario de historia ambiental donde se tocó el tema de la, metodológicamente, la cuestión de, la, de atender, o sea, de afrontar la crisis desde la explicación del metabolismo social, ¿no? entonces creo que es muy interesante porque ustedes tienen la visión de que es una crisis multifuncional, multiorgánica, y bueno, los ejemplos que se pusieron me parecieron muy ilustrativos y bueno, pues te doy la oportunidad Antonio de que te puedas un poco recrear o al menos brevemente contarnos eh, en qué consiste y bueno cuáles son digamos que los aportes eh, desde la actualidad no y la segunda pregunta va dirigida al profesor Esteban que evidentemente eh, bueno pues siendo cubana también pues me pareció muy interesante la la comparación que estableció entre la Unión Soviética, Cuba, eh, la mortalidad y todas estas cosas. Solo que me gustaría un poco, bueno, pues también hacerle la pregunta para que pueda un poco explicarlo más. Cuando se refiere a la crisis y a los efectos positivos de la crisis y todo lo que estaba hablando, eh, me imagino que se refería a la crisis del año 93 en Cuba, cuando evidentemente de un modelo dependiente de las exportaciones... Y eh, dependiendo también de las importaciones de alimentos, al caer esa, ese modelo, pues evidentemente no hay alimentación para la población. Entonces, en ese sentido, eh, pues sí eh, surgen diferentes enfermedades. Entonces me sorprende porque como yo viví la crisis en el 93, eh, y como vi que también afectó la calidad de vida. Pues cuando habla de efectos positivos de la crisis en cuanto a la obesidad, al ejercicio físico, pues la verdad es que me no sé, me gustaría un poco que abundara en ese en ese sentido, ¿no? Pues sí, mejor contestáis y ya vamos. Y proseguimos. <laughs> Ahora. Bueno, gracias, Leida. Eh, Sí, la idea del, del metabolismo social en realidad está tomada de la, de la biología y, bueno, en realidad casi es una metáfora, ¿no?, de, de, para entender precisamente momentos de transición, de crisis, de cambio, para entender eh, las crisis que efectivamente entendemos son multiorgánicas, como se decía antes, ¿no? Son muchos los, los elementos que nos pueden indicar que se está ante una crisis o un cambio eh, trascendental, ¿no? Eh, ¿A qué se dedica o cómo, eh, de, por lo menos desde un punto de vista teórico, eh, ¿a, qué, a qué nos referimos con el metabolismo social? Bueno, traía un grafiquito aquí en el que se ven eh, los, en este caso, cinco grandes procesos que estudia el metabolismo eh, social, tratando de dilucidar cuáles han sido los flujos, los intercambios de energía y materiales, ¿eh? de energía y materiales en una sociedad determinada, en un. En un, en un espacio eh, eh, físico y en una, eh, hablando de una sociedad determinada. ¿no? Los cinco procesos son el proceso de apropiación de los recursos, el de transformación, el de circulación, el de consumo y el de excreción. Y eh, dentro de cada uno de estos, de estos procesos pues, se pueden estudiar cómo se han ido eh, manejando los recursos, los recursos eh, naturales. Eh, hasta el momento hemos trabajado sobre todo este proceso, el de apropiación, ¿eh? pero a diferencia de otras metodologías, el metabolismo, a diferencia, por ejemplo, de las metodologías que han practicado para estudiar este tipo de cambios sociometabólicos, que han eh, trabajado, por ejemplo, en el Instituto eh, de Ecología Social de, de Viena, que muchas veces es demasiado técnico y se le ha acusado de no tener en cuenta aspectos ideológicos, políticos, sociales e incluso culturales el metabolismo social sí que incluye esa parte. ¿Eh? El metabolismo social supone entender que naturaleza y sociedad están intrínsecamente relacionadas, ¿no? y tratamos de ver esa relación de forma diacrónica. Y esto nos lo permite efectivamente el metabolismo social, porque entendemos, en este caso, en uno de los proyectos, que la política, entendida como la gestión, eh, de, los la gestión de los recursos naturales, es decir, el acceso a la toma de decisión sobre los recursos naturales, afecta a cada uno de estos cinco procesos, el de apropiación, el de transformación, el de circulación, el de consumo y el de excreción. Para esto es importante tener en cuenta de qué escala territorial estamos hablando. Muchas veces al hablar de escala territorial lo asociamos a un sistema político concreto. Puede ser una unidad pequeña de apropiación, puede ser una comunidad, puede ser un municipio, una región o a nivel nacional, internacional o global. ¿no? Lo que a nosotros nos interesa en la mayoría de nuestros estudios es ver cómo... Esta escala territorial ha ido cambiando y lo hacemos estudiando los flujos de energía y materiales a través de estos cinco, de estos cinco procesos. Diréis, bueno, ¿y esto cómo? ¿Cómo se lleva la, a la práctica? Bueno, pues, de esta forma que, que, que pongo aquí, ¿no? Por un lado, medimos la base material del metabolismo, es decir, calculamos los flujos de energía, de materiales y de servicios ¿eh? en una comunidad determinada. Pues empezamos con los datos básicos de población, de usos del suelo, herramientas que, que para nosotros son muy comunes en la, en la historia agraria, pero también medimos eh, la dieta, es decir, el consumo endosomático y medimos la, la cantidad de calorías, la ingesta calórica media de los individuos en una comunidad determinada, el consumo exosomático, es decir, la energía y los materiales que vienen de fuera de la comunidad. Todo esto, insisto, aplicando metodologías como la MEFA, es decir, el... el eh, material eh, energy flow accounting, no la contabilidad de flujos de energía y materiales siguiendo una metodología que ha utilizado el instituto eh, social de viena. pero además añadimos esa base político-social. y lo hacemos fundamentalmente a través del estudio de la conflictividad y del comportamiento político, tratando de medir, insisto, el grado de, de igualdad social, ¿no? de modo que entendemos el conflicto eh, social como un elemento que nos puede dar pista de por qué efectivamente se está produciendo un cambio social, ¿eh? político, económico y material en última instancia. Es más complejo, pero esta es la idea fundamental. ¿eh? Como tú decías, Leida, una, una metodología eh, bastante global. ¿no? Por supuesto, no. no... No estoy hablando de la historia total, ¿no? Eso no, 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 no es este el caso, ¿no? Pero sí que nos permite adivinar algunos procesos de cambio que, que son bastante interesantes. Lo estamos aplicando, insisto, a momentos concretos. Por ejemplo, uno de los proyectos es eh, el periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí sabemos que se está produciendo un cambio de escala en el ejercicio del poder. Se está consolidando el Estado Nacional, los Estados nacionales. ¿no? En ese. Para nosotros, ¿qué es la consolidación del Estado Nacional? Muchas veces la transferencia. De eh, en la esfera donde se controlan los recursos. Es decir, la toma de decisión política ya no está tanto en lo local, sino que está no solo en lo regional, sino en lo nacional. Y desde lo local se está viendo cómo se aleja la posibilidad de influir en el uso de los recursos naturales. Esto genera conflicto. Esto normalmente genera conflicto. ¿no? Es más complicado. Muchas veces hacemos simplemente balances de nutrientes, medimos el fósforo, el potasio. Y el nitrógeno, para hacer, por ejemplo, los estudios de fertilidad del que os hablaba antes, fertilidad de la tierra, para entender. Es decir, depende del, del proyecto y del caso concreto, utilizamos diferentes metodologías. Pero a todas ellas, de forma más o menos global, llamamos eh, estudios sociometabólicos. Es ¿no? más complejo, como tú sabes, pero bueno, por, por dar la idea la idea por lo menos general. ¿no? Lo de los efectos saludables es una eh, evaluación de determinados eh, elementos objetivos que aparecen en la estadística demográfica. ¿no? Por ejemplo, el número de muertes por diabetes disminuye en Cuba a lo largo del periodo de 1990 a 2000. En cambio, en la, Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en Rusia, sube. Entonces, igual que eso, ese tipo de cosas son las que algunos autores... Concretamente, Franco, que escribe en el Canadian Medical Association Journal de 2008, y Nayeri López Pardo, que escribe en el International Journal of Health Services, eh, identifican como algún aspecto positivo. Pero ya he dicho que el contexto es pues, de crisis, de, de fuerte eh, pérdida en empleo, sobre todo para las mujeres, de, de mayor mortalidad por infecciosa, entre otras cosas. Deja de haber su cloración del agua, se deja de clorar el agua, apenas el 17% de, del agua potable llega a ser clorada, por lo tanto se disparan las infecciosas abdominales, las diarreicas, etc. Entonces, que hay una serie de elementos que son contradictorios, que en el corto, a corto plazo no trabajar, desde luego, alivia. Aunque sea solamente no trabajar, eso es una experiencia individual que podemos convertir en universal. A largo plazo, mata. Eso también lo podemos decir con otro tipo de fuentes, con otro tipo de, 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 ¿no? de cálculos. Entonces, lo que…, o sea, que esa experiencia, pues también se ha visto en España, por ejemplo, que efectivo, el número de accidentes de trabajo disminuye, deja de haber trabajadores. Ahora, con la construcción, en los dos últimos años se ha hundido el número de accidentes laborales en la construcción, porque, entre otras cosas porque la base material de la construcción se ha reducido extraordinariamente. Entonces… Pues no sé la proporción, no sé si sigue habiendo el mismo tanto por mil de accidentes, pero lo que sí es número absoluto es mucho menos. ¿no? Bueno, pues eso de lo que se trataba, no era ninguna otra, otra cosa. ¿no? ¿Alguna pregunta más? Preséntate. Bueno es una pregunta muy, muy directa. El, el otro día en un programa de en un programa radiofónico uno de los tertulianos habituales se hacía eco de, de un estudio, no no sabría dar ahora mismo los datos de ese estudio, pero bueno al final, como eslogan venía a decir, el tertuliano que, que lo único que nos iguala ante la muerte es el estado del bienestar. Y bueno, una pregunta, si, 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 hay, si en sus investigaciones esta, este eslogan se, se, se corrobora o, o no. Bueno, ya he mostrado que no. Es decir, que no se, ha, no se ha reducido la desigualdad en términos de salud en ningún país de los que hay estudios. Se han reducido las cifras generales, pero la distancia entre los más favorecidos y los menos favorecidos no se ha cortado, incluso se ha aumentado. Es verdad que ha aumentado más en países como Estados Unidos, por ejemplo, o ha aumentado más ahora en los antiguos países eh, socialistas, en el transcurso de la crisis esta de la destrucción del sistema, que en otros sitios, pero no, ha, en ningún sitio se puede decir que se haya controlado, que se haya sometido, se haya dominado ese fenómeno de gradiente social. No de, eso no ha desaparecido. No ha desaparecido. Yo solamente que quería recordaros, bueno, recordaros, recomendaros a los que no sois especialistas que busquéis un artículo de Martin McKee y David Stackler que se publicó en British Medical Journal en Navidad de 2011. Se llama El asalto al universalismo, cómo destruir el estado de bienestar. Porque es eh, muy interesante... La, son un profesor de la escuela la de Facultad de Salud Pública y, y Políticas Sociales de Londres, de la London School, y Stackler es de la Universidad de Cambridge. Entonces plantean la importación de modelo, del modelo. Es decir, esto está el asunto es que desde los años 80 viendo todo el mundo, porque se ha estudiado hasta la saciedad por el problema de coste y importantísimo en el mundo de la, de la salud. Los gastos comparados en los distintos países y tal, Estados Unidos es el país que más gasta y donde menos protección hay en términos absolutos, porque todo, absolutamente todo, depende, prácticamente todo depende de la capacidad individual. Entonces, sabéis, los seguros tienen topes, depende de en qué empresa estés, depende de qué tipo de contrato tenga depende de qué o depende de qué asociación benéfica te acoja, etcétera. Entonces, es una es el lugar donde más dinero se invierte en sanidad con, con mucho, con mucho. Sin embargo, ninguno de sus indicadores está entre los 10 mejores del mundo, ni en mortalidad absoluta, ni en mortalidad relativa, ni en, en ninguno, en ninguno, ni en mortalidad infantil siquiera. Costa Rica tiene una mortalidad infantil mucho mejor, casi 10 veces menor que Estados Unidos. Bueno, pues siendo eso así, resulta que los programadores sanitarios, empezando por los del National Health Service, siguiendo por los del de National Health Service de Holanda y los de Suecia y los de Francia y España, se han dedicado a importar las técnicas de gestión sanitaria de los Estados Unidos, que son unas técnicas para un mercado muy concreto y con unas características peculiares. Entonces, ¿qué pasa? Que ya está todo estudiado. Y ya sabemos cuál es el manual, el manual de gestión para dinamitar los servicios públicos y convertir el, la salud en una mercancía más, al mismo nivel que el fútbol, por ejemplo. Y está estudiado y se sabe cuál es. Simplemente estos señores lo dicen con todas las letras. Primero, crear sentimiento de, individua de individual. Detestando un grupo de pobres indignos, gente que se beneficia del sistema sin necesitarlo. Todos son los culpables. Entonces, ahora hemos descubierto que tenemos turismo sanitario, los emigrantes son los culpables, los grandes culpables. A continuación serán los parados de larga duración que ya no, ya no tienen ningún ingreso y que tienen que ser sostenidos por los. Bueno, Segundo lugar, hacer que los que pagan impuestos se sientan mal porque no reciben suficiente. Empobrecen los servicios. El principio de solidaridad en la prestación del servicio significa que se ofrece un servicio bueno para que los que cotizan, efectivamente, que van menos, pues cuando vayan se encuentren bien. Pero si no se encuentran bien, no, se van a quejar de lo que pagan. Y dicen, y para esto pago yo mi seguro. Pues yo quiero, no quiero pagar impuestos y quiero pagarme mi atención privada. Y no se, y se bajan los, los impuestos, con lo cual no se puede seguir manteniendo. Tercera condición, atacar a los sindicatos. Porque los sindicatos se oculta que tengo, <coughs> tenía una diapositiva, no ha dado tiempo a, enseñar, a enseñarla, de 2009, donde se ve la correlación exacta, directa que hay entre el grado de afiliación sindical y el gasto social. Los países con más de un 30% de afiliados, de población trabajadora afiliada, están en el percentil 90, donde máxima donde el gasto social es más elevado. Los países donde hay poca afiliación, donde los sindicatos son poco importantes, están en la cola de la lista. Bueno, pues son las tres. Si a alguien le suena que eso se esté haciendo por algún sitio cercano, pues que lo anote. Es el manual de instrucciones. ¿Cómo dinamitar el estado de bienestar? Vale, y yo quería igualmente felicitaros a todos por vuestras conferencias. Pienso que es interesante que esta mesa ha tenido un tema que ha salido, que es la crisis como motor de, de, o desencadenante de nuevas prácticas. no? Es algo que, que me parece que, que estaba en varias de las conferencias. Tengo una pregunta concreta a Javier Panera. Me gustaría saber, ya que nos has mostrado ese nuevo régimen de visualidad, cómo afecta prácticamente o realmente tanto a las prácticas expositivas como al coleccionismo y también a la experiencia estética. ¿no? Quedó en el aire. Si, si vivimos, de, si vivir del simulacro puede ser algo que puede ser una nueva manera de, de tener una experiencia estética. No lo sé, pero quizás sería interesante porque no has tenido tiempo a desarrollar esa parte. Me has comentado algo y pienso que sería bueno que lo escuchásemos todos y que ampliases un poquito más. Gracias. Bueno, respecto a lo del simulacro, creo que es aquí, hay que encender. aquí no? Sí. Respecto a lo del simulacro, yo diría que, que el simulacro ha existido siempre desde que existe el arte, yo ¿no? en eso soy un poco platónico, quiero decir que la obra de arte, por más que haya artistas que intentan dinamitar los, los límites entre la vida y el arte, pues en principio es por sí mismo una sustitución, es decir, la obra de arte es una sustitución de una realidad en bruto para su representación y puesta en escena o para su discusión. Por lo que a priori no habría que echar en falta el aura perdida. <laughs> es decir, el aura, si yo lo que hago en este caso es poner en cuestión también a Walter Benjamin. ¿no? Es decir, el aura en el arte nunca existió. El, arte, el aura es un invento del siglo XIX. El aura es un invento de los románticos. El aura nunca existió. Eh, luego, los dispositivos tecnológicos eh, siempre han afectado al estatuto de recepción de, del arte. Y el museo, obviamente, también afecta y mediatiza la recepción de obras de arte. Ya no voy a entrar, que eso lo daría para una conferencia, en el efecto descontextualizador que tiene siempre el museo, pero hay otras cosas. El efecto descontextualizador de la mirada que tiene una simple bombilla. Es decir, que yo puedo decir, bueno, estos chicos que vieron a través de una pantalla de un móvil una exposición en el Dados de Salamanca, eh, han tenido... Un estatuto de recepción de la imagen completamente diferente a quienes estuvieron presencialmente allí o a quienes, o a quienes no utilizaron. Yo voy más allá. Eh, ninguno de nosotros ha visto las meninas, porque las meninas se ven con bombillas de luz eléctrica y obviamente ni fueron pintadas con bombillas de luz eléctrica, ni en el siglo XVIII cuando se inventan los museos había uh, luz eléctrica. Pero quien dice las meninas dice un retablo gótico. Antes hablaba alguien de, de los nimbos dorados. ¿no? Los nimbos dorados estaban hechos para reflejar el tintineo de la luz natural de las velas. Con luz eléctrica, el tintineo de un nimbo es completamente diferente al de una vela. ¿no? Porque justamente la vela lo que hace es que el nimbo se mueva y parezca que el santo está casi está en cuerpo presente. Ahí, ¿no? eh, entonces, ¿no? los, yo creo que no, que no debe asustarnos. Es decir, la tecnología siempre ha afectado a los estatutos de, de, de recepción de las imágenes y ahora a lo mejor estamos justo en ese momento de tránsito a un nuevo régimen de visualidad y, y a mí a lo mejor más que eso me preocupan otras cosas y yo pienso que el principal campo de batalla y eso sí tiene, afecta por ejemplo al coleccionismo que has mencionado y afecta también a, a, a la experiencia estética y a la creación y a la circulación y a la recepción, el principal campo de batalla para los próximos años es la gestión de las imágenes. Eh, claro que cambian los modos de coleccionar. Es decir, yo creo que dentro de 30 o 40 años, cuando analicemos el coleccionismo en los inicios del siglo XXI, yo creo que no vamos a hablar mucho de ese tipo que ha pagado 10 millones, por un 10 millones de, de dólares por un tiburón de Damien Hirst. Por más que sea una obra, a mí me parece interesante, pero que obviamente no vale 10 millones. Eso es anecdótico. A lo mejor tendremos que tener en cuenta que eh, Bill Gates es dueño de más de 500 millones de imágenes. Eso es un coleccionista del siglo XXI. A través de la agencia Corbis. Más de 500. Esto hace cuatro o cinco años eh, eh, tenía ese dato. Seguro que ahora es dueño de otros 500 millones más. Imágenes de todo tipo, no solo artísticas. Es decir, eh, los museos van a seguir coleccionando objetos y van a seguir fetichizando o incluso aquello que el arte no quería materializar. Ya digo, no hace falta más que darse una vuelta por el Reina Sofía y ver cómo se fetichiza el documento. Y bueno, no me parece ni bien ni mal. Me parece un síntoma también de nuestro tiempo. Pero lo que sí cambia justamente eh, si sí va a cambiar ese concepto de colección. Es decir, coleccionar es lo que está haciendo Bill Gates o lo que hace Getty, Getty Images, que son dueños de millones de imágenes. Eh, y si vemos la historia, eh, la historia demuestra que quien tenía las imágenes tenía el poder y hoy también. Es decir, si Bill Gates es dueño de más de, de los derechos de más de 500 millones de imágenes. Es obviamente un síntoma de que, de que puede ejercer el poder también a través de esas imágenes. Eh, no sé si me preguntabas algo más. No, creo que más o menos lo has cubierto. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Ah, Joan. Si no te importa, Joan Robledo. Y... Sí, bueno, yo también mi pregunta iría o, o mi comentario iría dirigido al profesor Javier Panera. Y tiene que ver un poco con lo que, o sea, es decir, es una revolución mediática, ¿no? el planteamiento que nos has comentado, que transforma nuestra forma de mediar con, con la imagen. ¿no? Pero me gustaría preguntarte si esto has pensado que se podría expandir más allá. ¿no? Y antes estaba eh, comentando con compañeros y compañeras ¿no? una frase que, que me encanta ¿no? de Marshall McLuhan, que es que cada revolución tecnológica nos hace conscientes de las revoluciones anteriores. ¿no? Y es una frase que, que suelo tener cerca por el tema de mi tesis, ¿no? para siempre reconducir cuál es el objeto de... ¿Cuál, cuál es el tema de tu tesis? De... Yo trabajo sobre las imágenes de la violencia uh -huh. en la Europa de guerras. Uh -huh. Entonces, claro, tomo conciencia de cómo veo yo en mi tiempo o en, en los últimos 15 años que han sido mi periodo de adolescencia y de maduración como persona y como eh, ser humano que se relaciona con las imágenes atrás del mundo. ¿no? Y la verdad es que sí, las, eh, la violencia ha ido vinculada a la imagen y comentaba también con compañeros por ejemplo los atentados del 11s es decir son atentados planeados eh, que dialogan con un icono eh, aceptado culturalmente y vinculado pues a, al a la cultura del capital o Todo, de... y que fueron planeados para ser para ser retrans... grava... grabados y distribuidos en tiempo real. Exacto. Se planificaron para eso. Están y planificados... Eso cambia mucho las cosas. Es decir, ese ese propio régimen de la imagen forma parte del atentado terrorista, es decir, la imagen, por ejemplo, en mi tiempo, en nuestro tiempo, ya no se vive dentro de la guerra, es decir, Robert Capa, por ejemplo, uh... estaba dentro. Quiero decir, con, con los milicianos en el caso de la, de la guerra civil, con los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial y participaba con ellos. Nosotros, por ejemplo, desgraciadamente la, la guerra nos la encontramos en la estación de Atocha con los atentados o en un aviso de bomba o ciudadanos americanos en, estos, en el 11S o ciudadanos del tercer mundo con minas antipersonas que, se las, que siguen activas ¿no? de guerras anteriores. Bueno, esto lo comento porque, claro. Joan, eh, perdona. Sí. Seamos breves todos en preguntas sí, y respuestas. Si, simplemente si Mentoring piensas la que, que este. Que este escópico, Perdón, la, la, la pregunta sería si has pensado que este régimen escópico. La pregunta sería si esta nueva transformación, este régimen escópico, crees que, que afecta a otras formas de relacionarnos con, con la tecnología, no solo de la visualidad. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la forma de editar, de escribir, de, de leer, ¿no? Si no, no, claro, absolutamente. Eso, eso sería eh, la, pre la pregunta. Decir, sí. Antes he puesto el ejemplo, es decir. No es lo mismo leer que leer viendo. Eh, no es lo mismo leer que leer y apretar un link y otro link y otro link y otro link, donde el texto se convierte en, en, en multiforme, en, en rizoma y además el texto puede ir acompañado de imágenes, de sonidos. Eso enriquece la información, por más que efectivamente. La vuelva más fragmentaria y nos obligue a, a o por lo menos afecte directamente a, a lo cognitivo. Lo que pasa es que nos afecta diferente a nosotros que, que a una persona que ha sido educada ya de lleno dentro de ese régimen visual. Pero afecta a todo, afecta a las, a las relaciones sociales. Voy a poner un ejemplo que puede ser anecdótico, pero que no lo es tanto. Y que tiene que ver con eso con esa broma que hice antes, que es qué es realidad es decir. Yo tengo un cuñado que se casó con una chica a la que conoció eh, en Facebook y se casó con ella sin haberla visto físicamente. Me, mexicana, la conoció a través de Internet y, y cuando fue a México la conoció tres días después se casó con ella. ¿no? Y estuvieron saliendo seis meses por Internet. Eh, y esto me hizo pensar también una cosa que tiene que ver con, con esa pregunta que, en la que citaba a Regis de ¿no? sobre... Ahí, ahí quería llegar, ahí quería llegar. Es que esa es justa la anécdota. Tú antes, tú antes cuando tenías una relación con, con una chica o con un chico eh, y querías formalizar esa relación, ¿cuándo la firmabas? El día que la llevabas a cenar a casa de tus padres. Es decir, la presencialidad física, lo mismo que en el museo, eh, la presencialidad física era la que de alguna manera consolidaba y daba forma social a esa relación. Ahora una relación de pareja es social cuando tú lo pones en el muro de Facebook. Desde el momento que pones en el muro de Facebook estoy saliendo, con, Guti está saliendo con eh, Romina Belusquio, que hasta yo me he enterado que Guti sale con Romina Belúscolo porque lo ponen todo. En, no, desde, en el momento en que tú pones eso en Facebook la relación se convierte en una relación social a los ojos de los demás. Con lo cual, claro, esto qué cambia, pues también a nuestra experiencia afectivo, afectiva en términos de lo público y lo privado. Y esto lo podemos llevar al terreno de la cultura, al terreno de la economía. Lo podemos llevar a todos los terrenos. Y, y claro, y lo que más va a cambiar en los próximos años es justamente en, en, en ese cambio al que me refería, ¿no? Es decir. Lo que más va a cambiar en los próximos años son las formas de producción y distribución de lo artístico. Porque pasamos de una economía de la mercancía a una economía basada en redes de conocimiento. Y esos son un poco los, los dos niveles, es decir, relaciones sociales, pero al final las nuevas relaciones de intercambio que mediatizan también la circulación y recepción de imágenes. Me encantaría que tuviéramos más tiempo, seguro que todos, pero no es posible. Eh, Antonio, ¿no te importa? Eh, no, 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 no tiene que ver, no es la continuación. Así bueno, yo creo que teníamos algunas preguntas, algunos, pero bueno.